escritorio es inclinado, es todo un tema, ¿eh? Ha sido la teoría de la inclinación. Sí. ¿Está Lucila? Sí. Mire, yo digo del 1 al 479. Oh, chino. Sí, ¿eh? Ah, te dejé un libro. Ah. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿empezamos? Sí. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Vamos a dar comienzo a la sesión, pasando lista para verificar los legisladores presentes. Arcando. Argañarás. Armas Velavi. Ausente con aviso. Balaguer. Presente. Basile. Bastía. Velati. Bermúdez, Blanco, presente, Boscarol, Bravo, Bruera, Busato, Cándido, Catalini, presente, Chumpitaz, Chumpitas. Ciancio. Corniali. De Ponti. Del Frade. Di Stefano. Donet. Espíndola. Arias. Florito. Galdeano. García, Garibay, Gione, presente, Giustiniani, González, Granata, presente, Quines, Lenzi, Lifchit, presente, Mahmoud, ausente con aviso, Martínez, ausente con aviso, Mayoraz, Olivera, Orsiani, Pacciotti, Palo Oliver, ausente con aviso, Peralta, Pinotti, Pinotti, Puyaro, Real, presente.
Rubeo, Zen, Solá, Uliel Dim. Presente. Con quórum legal queda abierta la presente sesión. Voy a invitar a la diputada de Ponte y al diputado Cándido a izar el pabellón nacional. Se encuentra a consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sesión de fecha 25 de febrero del año en curso. Si los señores diputados o las señoras diputadas tienen alguna observación que formular, por secretaría se tomará nota. Caso contrario, se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría se da cuenta de los asuntos centrados. Asuntos centrados, número 3, periodo extraordinario, número 138. Asuntos del 1 al 479. A sus comisiones, al orden del día o al archivo, según corresponda. Vamos a dar ingreso por secretaría a los proyectos acordados en la reunión de labor parlamentaria para su reserva y posterior tratamiento sobre tablas. Sí, presidente. Sí, perdón, Kiko. Sí. Diputado. Habíamos charlado en labor parlamentaria, habida cuenta de lo que ha ocurrido recientemente con dos personas, pedir que el expediente 158 de la diputada Abruela se adjunte con el expediente 168 de la diputada de Ponti, se traten juntos, tiene que ver con una declaración por el fallecimiento del doctor Roberto Rosúa y además en el caso del proyecto de la diputada Abruela, realizar una sesión especial. También le habíamos pedido y habíamos acordado en labor parlamentaria que el expediente 180, el asunto entrado 185, que es el expediente 42.273 de la diputada de Ponti, también se reservó a la Secretaría para tratarlo sobre tabla, refiere a la declaración de la Cámara respecto al fallecimiento de Juan Basso. De acuerdo. 185. Perdón, 188. Y usted, el diputado Alfrada, junta también el 185, o al revés. Aclaración que también fuera una especie de homenaje a estas enormes personalidades que se fueron en estos días. Damos ingreso por... Perdón, tengo pedidos de palabra de Luis y de Matilde. Ingreso. Bueno, hago ahora el ingreso Luis, que lo hago ahora y lo meto para el tratamiento sobre tabla. Adelante. De tal cual acordáramos los otros días con los miembros que integramos la Comisión de Seguimiento de Vicentín, nosotros vamos a pedirle al cuerpo dar ingreso y pedido de aprobación de un proyecto de declaración donde la Comisión manifiesta la preocupación que venimos viniendo sobre la problemática del tema Vicentín, así que yo le voy a dar ingreso, Presidente, y pedirlo para después, para que se trate sobre tabla. Y cuando se trate sobre tabla, pedirle el uso de la palabra, Presidente. De acuerdo.
Sí, lo dijo. Diputada Bruera. Sí, señor presidente, disculpe. Quiero dar ingreso al informe de la Comisión Orellano que investigó la desaparición y muerte del joven Carlos Orellano. Y los anexos, el informe y los anexos. De acuerdo. Lo entrego por secretaría. Bien. Gracias. ¿Dónde está la secretaría? Tengo un pedido de palabra también de la diputada Paola Bravo. Sí, señor presidente, gracias. Es también para ingresar un expediente, un proyecto de comunicación, un proyecto que se acordó en labor parlamentaria porque hubo un problema en el sistema y no se pudo ingresar. Es para manifestar la preocupación y el repudio hacia los trabajadores y trabajadoras del hotel emblemático de la ciudad de Venado Tuerto que quedaron despedidos. Doy ingreso. Gracias. Diputado Boscarol. Gracias, señor presidente. Es para dar ingreso a un proyecto de declaración manifestando la disconformidad con la resolución 112/21 del Ministerio de Educación respecto a lo que entiendo, la contradicción en base a los compromisos asumidos por el Ministerio respecto a lo dictaminado por el Consejo Federal de Educación respecto a la presencialidad en las escuelas. De acuerdo. Diputado Mayoraz. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que se resolvió en parlamentarias para dar ingreso un proyecto de comunicación solicitándole a la provincia que informe cómo se realizó e implementó el operativo para el seguimiento de las personas vacunadas con la vacuna AstraZeneca a los fines de detectar y brindar atenciones a posibles efectos adversos originados por la misma que ya se han visto en otros países. De acuerdo. Gracias, señor presidente. Diputada Donet. Hola. Gracias, señor presidente. Es también para dar ingreso a un proyecto de declaración por el cual esta Cámara adhiere al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y que, tal como acordamos en labor parlamentaria, se reserve en secretaría para su posterior tratamiento. De acuerdo. Diputada Florito. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que se adjunte al asunto entrado número 46, que es el expediente 41.511 del diputado del Frade, el expediente 42055, que tratan sobre el mismo tema, que es los despidos de la empresa Bugatti, según lo acordado en labor parlamentaria. Gracias. Sí, diputada Sola. Sí, gracias, señor presidente. De acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, es para pedir que cuando se traten los asuntos sobre tabla, el asunto 460, expediente 42.479, que se unifique con el 42.251 de la diputada Balaguer. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar ingreso por secretaría a los proyectos acordados en la reunión de labor parlamentaria para su reserva y posterior tratamiento sobre tablas. La Cámara de Diputados declara de su interés 28 actividades y eventos en todo el territorio de la provincia. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados resuelve ratificar el decreto 016 de fecha 11 de marzo con los anexos 1, 2 y 3. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve afectar en comisión de servicio los agentes que se detallan en el anexo único que forma parte del presente. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve adjudicar a la firma Ultralimpios para la contratación del servicio de limpieza para la Cámara de Diputados y los anexos dependientes de la misma.
expediente 41.157, proyecto de ley por el cual se prorrogan todos sus términos por el plazo de 2 años la vigencia de la ley 13.317 y sus leyes modificatorias a favor de la cooperativa de trabajo Narampol Limitada. Proyecto de comunicación, diputado Palo Oliver, 42.225. Proyecto de comunicación, diputado Cándido, 42.372. Proyecto de comunicación, diputada Florito, 42.150, que lleva adjunto el expediente 42.242 de la diputada Espíndola, 42.197, diputado Gione, proyecto de comunicación del diputado Basile, 42.254, proyecto de comunicación 42.287 del diputado González, proyecto de comunicación del diputado González, 42.310, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 42.400 de la diputada Peralta, proyecto de comunicación del diputado Chumpitaz, 37.404, proyecto de resolución 41.579 del diputado Martínez, proyecto de comunicación 42.492 del diputado Farías, proyecto de comunicación de la diputada Balaguer, 42.251, que lleva adjunto los expedientes 42.278 del diputado Mayoraz y el 42.479 de la diputada Solá. Proyecto de declaración 42.508 de la diputada Armas Belavi. Proyecto de comunicación 42.505 de la diputada Zen. Proyecto de comunicación 42.434 del diputado Argañarás. Proyecto de comunicación 42.450, diputada Catalini. Proyecto de comunicación 42.281, del diputado Mayoraz. Proyecto de declaración, diputada Sola, 42.343. Proyecto de comunicación 42.465, de la diputada Espíndola. Proyecto de comunicación 42.484, de la diputada Pachotti. Proyecto de resolución 42.201, diputada Guinness. Proyecto de declaración 42.311, diputada De Ponti. Proyecto de declaración de la diputada De Ponti 42.134, que lleva adjunto el diputado Abrera 42.200. ¿A estos o estos? A este proyecto de comunicación. Proyecto de comunicación 41.473, diputado Basile, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 42.414, diputado Real, y el proyecto de comunicación 42.344, diputada Peralta. El proyecto de declaración donde la adhesión al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia. Está faltando el de... En el tema de la deuda, secretario parlamentario. Sí, diputado Real. Sí, que en el tema de la deuda son 4 los expedientes, falta incluir el proyecto de la diputada Clara García y otros diputados de Proceso. No se entendió la última parte. Que falta incluir para despuntar y que se trate el proyecto de la diputada Clara García, que es 42.435, junto con los otros 3, y el de Basile, el de Peralta y el mío. Eso lo firma sí, Pablo diputado. Farías, Isabel Mahmud, Pablo Pinotti, Clara García, Joaquín Blanco, Erika Inés, Claudia Balaguer, Leonela Catalini, Lorena Ubeldini y Laura Cornali. Diputado Farías. Sí, señor presidente. No, a ver, lo que acordamos en labor parlamentaria es acumular los proyectos que son de comunicación, que contienen una declaración
un pedido al Poder Ejecutivo para que realice gestiones para el cobro de la deuda. Ese se acumula, el de Basile, con el de Real. Los otros proyectos que son de la diputada García y el resto de los diputados y diputadas que bien leyó el diputado Real y de la diputada Granata son pedidos de informe. Bueno, el de Granata ya fue aprobado, pero los otros es otra materia, es pedido de informe y esos se van a tratar por separado sin la urgencia de tratarlos hoy. Está bien. Con lo cual, el proyecto del diputado Real se acumula con el de Basile. ¿Quedó claro? Sí, sí, está claro. Diputada Donet. Vamos con las votaciones. ¿Me pidió la palabra? No. Hola, ¿no? El de Faría, el de Real va con el de... Vamos, empezamos con la votación. Esto hay que poner en consideración sobre tabla. Todo. Sí, a continuación se dará lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Estos fueron los leídos. Bueno, lo vamos poniendo... Ah, ¿todo en conjunto, presidente? Yo lo hice en conjunto, ahora si lo vamos leyendo... Bien, correcto. Vamos a poner a consideración, en primer lugar, el tratamiento sobre tablas de todos los expedientes que fueron mencionados. Aprobado. Vamos a ir mencionando de a uno para proceder a la votación de cada uno de los proyectos. Proyecto de declaración. La Cámara de Diputados declara de interés 28 eventos y jornada en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Ponemos a consideración el proyecto mencionado. Aprobado. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve ratificar el decreto 016 de fecha 11 de marzo de la presidencia de esta Cámara de Diputados con sus anexos 1, 2 y 3. Ponemos a consideración el proyecto de resolución. Aprobado. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve afectar en comisión de servicio los agentes que se detallan en el anexo único que forma parte del presente. A consideración el proyecto de resolución. Aprobado. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve. Bien. Resuelve adjudicar a la firma Ultralimpios para la contratación de servicio de limpieza en la Cámara de Diputados y anexos dependientes de la misma. A consideración el proyecto de resolución. Aprobado. Sí, diputado Busato. Me olvidé de pedirle, tal cual lo ha acordado también labor parlamentaria, que el dictamen de comisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales respecto al expediente habilitado por el Poder Ejecutivo para la prórroga de la expropiación del Arampol se reservara también para tratarlo sobre tabla. Está, okay. Está parado. Listo, gracias. Diputado Olivera, se ve que estaba en otra. Expediente 41.000. Expediente 41.157, proyecto de ley por el cual se prorroga en todos sus términos por el plazo de 2 años la vigencia de la ley 13.317 y sus leyes modificatorias 13.439, 13.590 y 13.812 a favor de la cooperativa de trabajo Arampol Limitada. Ponemos a consideración el proyecto de ley en general. Aprobado. Ponemos en consideración el proyecto de ley en particular, artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. De forma. En consecuencia, el proyecto recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunicará a la Cámara de Senadores. Proyecto de comunicación. Diputado Basile, 41.473. Lleva adjunto el proyecto de comunicación del diputado Real, 42.414. por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional disponga la urgente necesidad de avanzar en determinar tanto la cuantía de la sentencia como la forma y plazos de cumplimiento tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de la provincia de Santa Fe al dictar sentencia al máximo tribunal y donde consideró inconstitucional el artículo 76
de la ley 26.078 del presupuesto para el año 2006. A consideración el proyecto de comunicación. Sí, presidente, señor presidente. Aprobado. Sí, señor diputado. Presidente. Sí, habíamos acordado que el texto que se pone a consideración era... Se leyó el texto presentado por usted, diputado. No. Creo que el más viejo, 41.473, y el del 42.414 con el texto de él. Claro. Bueno, ¿quiere que repitamos el texto, diputado? Bien, entendí que no leyeron el texto mío, pero bueno. El 42.414. Sí, ese es el texto que habíamos acordado. El encabezado de este texto, que fue el que se leyó anteriormente, dice así: por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional disponga la urgente necesidad de avanzar en determinar tanto la cuantía de la sentencia como la forma y plazos de cumplimiento tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de la provincia de Santa Fe al dictar sentencia del máximo tribunal. Correcto. ¿Está correcto? Sí, disculpas. Se votó, sí. Proyecto de declaración, diputada de Ponti, 42.134, que lleva adjunto el proyecto de resolución 42.200 de la diputada Bruera, por el cual esta Cámara declara su pesar por el fallecimiento del doctor Roberto Rosúa, quien fue un destacado abogado y militante político en nuestra provincia, y también... el adjunto por el cual esta Cámara resuelve realizar una sesión especial en homenaje a la vida y obra de Roberto Rosúa. Ponemos a consideración el proyecto de declaración. Aprobado. Proyecto de declaración del diputado de Ponti, 42.311, lleva la firma acompañante de diputado Olivera, Busato, Bravo, Bruera, por el cual esta Cámara declara su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Basso Ferecín, Juane, militante de Derechos Humanos y el Campo Nacional y Popular, presidente de Hijos Rosario y cofundador del periódico El Eslabón de la Cooperativa de la Comunicación La Masa. Ponemos a consideración el proyecto de declaración. Aprobado. Diputado Busato. Sí, yo pretendía en realidad, digamos, tratar de que los proyectos se trataran por separado, como se trataron, pero que pudiéramos por lo menos esbozar un sentido de homenaje respecto a las dos personas que estamos recordando, ¿no? Simplemente... tanto con el caso del doctor Rosúa como el caso de Juane, me parece que son dos personas que han hecho un aporte valiosísimo a la democracia, desde distintos lugares, con distintas posturas o posiciones sobre algunos temas, pero sin lugar a dudas han sido dos actores preponderantes que han entregado su vida al servicio de la política y fundamentalmente a causas justas que han o que le han permitido trascender de su individualidad y pasar a ser símbolos de una época de la política puntual, en el caso de Rosúa, y de un proceso de recuperación de memoria, verdad y justicia, en el caso de Juane. Seguramente mis compañeras de bancada lo harán mejor que yo, porque ellas han presentado tanto Matilde como Lucila los proyectos, pero bueno, además quería solicitar al cuerpo hacer un minuto de silencio en ambos casos para poder homenajear a las dos personas a las que estamos recordando. Ponemos a consideración la moción del diputado Busato, aprobada.
Gracias. Sí, diputado Farías. Sí, señor presidente. Bueno, nosotros desde el interbloque y particularmente desde el bloque del Partido Socialista queremos adherir al homenaje a estas dos personalidades de la política santafesina, pero fundamentalmente de la militancia y de la reivindicación de los derechos de las personas. Dos personas que con diferencia etaria y diferencia de los momentos que le tocó vivir, ambos sufrieron en carne propia lo que significó las dictaduras más sangrientas en nuestro país y que aún así pudieron sobreponerse y dar ejemplo, dar testimonio y ofrendar una vida militante en beneficio de toda la sociedad y de los valores democráticos. Así que me parece que es absolutamente adecuado el homenaje y adherimos muy particularmente a ello. Gracias, diputado. Diputada Matilde Bruera. Sí, quería tomar la palabra para referirme a las dos personas homenajeadas, si es posible. Bueno, obviamente son dos personas que, como se ha dicho acá en este recinto, que han tenido una trayectoria política y en la defensa de los derechos humanos trascendente. Son dos personas con una diferencia generacional que representan distintas etapas de la lucha política en Argentina. Con Roberto Rosúa me une no solo algunas afinidades políticas, sino una relación personal a través de tres generaciones. Roberto era amigo de mi papá, yo fui colega de él y amiga de sus hijos, de sus dos hijos, y mi hija amiga de su nieta. O sea que me ha unido siempre una relación personal. Todos los hemos conocido a Roberto Rosúa. El protagonismo político y los distintos cargos políticos que tuvo en distintas etapas de su vida. Era una persona que venía de las filas de la Unión Cívica Radical Intransigente, esa interesante experiencia política que signó la política de nuestro país. A partir del 55 se dedicó, del golpe del 55, se dedicó a la defensa de los presos políticos peronistas. Presidió el Departamento de Trabajo, en el 62 fue convencional constituyente en esta provincia, fue dirigente en el Colegio de Abogados, tuvo una activa participación en la política del derecho del Colegio de Abogados, en la militancia en el Colegio de Abogados, lo cual tiene una importancia trascendente en la lucha histórica por el Estado de Derecho, ¿no? En distintas etapas. Se exilió, fue perseguido, fue amenazado por las 3A, tuvo que salir del país, regresó. En el 76 estuvo preso, estuvo en la cárcel de Coronda, tuvo una conducta ejemplar relatada por todos sus compañeros que convivieron con él esos días de prisión. Ocupó dos veces el Ministerio de Gobierno durante la gobernación de Jorge Obey. Y quiero destacar especialmente que Roberto Rosúa, cuando en nuestros tribunales federales rosarinos se abren los juicios de la verdad, que fue esa parte de la militancia por los derechos humanos que volvió a instalar en los tribunales luego de las leyes de impunidad, trajo nuevamente el escenario jurídico a nuestros estrados para seguir construyendo la memoria, la verdad y la justicia y la posibilidad concreta de impulsar la apertura, la nulidad de las leyes de impunidad, de punto final y obediencia debida. Roberto Rosúa, cuando iniciamos los juicios de la verdad, lo convocamos como no solamente como protagonista para contar su prisión y su experiencia como prisionero político, sino que fue testigo de los casos de compañeros presos y fundamentalmente, por lo menos a mí me tocó acompañarlo, en el caso del compañero Daniel Gorosito, un militante político del PRT, que estuvo secuestrado en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Rosario. Luego pasó por varias cárceles, entre ellas Coronda,
y justamente Roberto Rosúa brindó su generoso y amplio testimonio en la causa por la construcción de la verdad de la desaparición y asesinato de Daniel Gorosito. Eso fue, justamente se cumple un aniversario, en estos días se cumplió un aniversario porque yo recordaba por los medios periodísticos que eso fue el 7 de marzo del año 2000. Con lo cual no solo tuvo un protagonismo de joven cuando era un activo militante y dirigente político, sino que siempre hasta el final de sus días brindó su aporte a la construcción de la democracia y del Estado de Derecho. Por eso es que pido no solo este homenaje, sino que pido que he pedido que se haga una sesión especial de homenaje, que después veremos cuál es la modalidad. También me quiero referir a Juan Evazo, una muerte que por supuesto nos impactó muchísimo, no solamente porque era un querido militante de derechos humanos, sino porque era una persona joven que nos dejó, muy joven, que nos dejó intempestivamente. Por supuesto, con Juan Emilio también me unió una, además de una relación política, una relación personal. Juan Evazo, en estas elecciones formó parte del espacio que lideró María Eugenia Bielsa y nos acompañó en esas elecciones y fue protagonista de esa lucha y de esa disputa electoral. Juan Evazo nació, forma parte de la organización Hijos, nació en cautiverio en el año 1977, un día después que fuera desaparecido su padre, Emilio Ferecim, que fuera secuestrado su padre, Emilio Ferecim. Es hijo también de María Eugenia Girons, que fue presa política. Bueno, Juan Evazo no solo fue un militante de derechos humanos, cuando comenzaron los juicios de la verdad, él era un joven de aproximadamente 20 años y se unió, no solamente participó como víctima de esos hechos, se unió como protagonista y militante del movimiento Hijos y llegó a liderar y fue un líder del movimiento Hijos que tomó la posta en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia y protagonizó esa epopeya que logró la condena de los genocidas en los tribunales federales argentinos, ¿no? Además de haber acompañado desde muy niño toda la lucha contra las leyes de impunidad y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Fue periodista, era periodista, fundador del periódico El Eslabón, la cooperativa La Masa, etc. Y padre de Juana y de Pedro, compañero de mi querida amiga y colega Nadia Schuchman, una importante abogada también del Foro Rosarino, que fue y es abogada en los juicios de lesa humanidad. Por eso creo que Juane, además de ser una persona excepcional, muy querido por todos nosotros y de esa generación que fue protagonista de esta lucha que aún sigue viva, lo queremos mucho porque en lo personal es una persona excepcional que supo liderar el movimiento de derechos humanos y conciliar distintas posiciones. Esa fue una de las particularidades de Juane, su generosidad y su amplitud para lograr consensos. Por eso, compañero Juan Emilio Vázquez Ferecín, hasta la victoria siempre. Nada más. Muchas gracias, diputada. Diputado Del Frade, tiene la palabra. Sí, señor presidente, brevemente, nosotros habíamos propuesto un homenaje a Juan Emilio Vazo y después, por supuesto, que directamente empalmamos con todas estas palabras y también definitivamente en esta cuestión del viaje hacia otro lugar del universo de gente tan querida y que han dejado una marca, es indispensable pensar cuál es la marca que nos dejó a cada una de las personas que estamos acá. Roberto Rosúa, allá por 1968, fue uno de los pocos que se negó a lo que fue la intervención por primera vez del Poder Judicial, que se llamó la intervención Saráchaga. Darío Saráchaga era un abogado que envió la dictadura de Onganía a los tribunales provinciales y uno de los pocos que se manifestó en contra era el entonces joven, lúcido, brillante, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Roberto Rosúa.
Después hizo una campaña de salvataje de muchísima gente cuando fue ministro de Silvestre Beni, allá por 1975. Hubo gente que salvó la vida gracias al doctor Roberto Rosúa, y después a Rosúa lo salvó Saspe. Dicho sea de paso, que es uno de los arzobispos tal vez menos recordado en serio aquí en Santa Fe, que hizo mucho también por los derechos humanos. Alguna vez lo desnudaron a Saspe cuando entró en Coronda para darle su aliento a los que estaban allí. Y Rosúa fue, en el año 1997, el que asumió la limpieza de la santafesina Sociedad Anónima de la Policía Provincial, cuando tenía todavía como jefe de operaciones al principal torturador de Rosarino, que era José Rubén Lofiego. Él solo había matado y torturado a 67 personas, se lavaba la mano de la sangre de los torturados y le mandaba los informes al comando del segundo cuerpo de ejército. Hasta el 97, Lofiego era el jefe de operaciones de la Policía de Santa Fe, el que comandaba los operativos de Central News, por ejemplo. Estaba Ramón Telmo Alcides Ibarra al frente del Servicio de Informaciones todavía. Rommel era su sobrenombre de guerra. Y el que tomó la decisión política de limpiar a esa gente fue Roberto Rosúa. 1998, una cosa impactante por tanta cantidad de años que habían pasado en democracia, y esa gente manejaba la policía de la provincia de Santa Fe. Por eso es tan importante lo de Rosúa. Y en ese año, en esos años, había reaparecido, en medio de lo que había sido el indulto menemista, que parecía mandar directamente el archivo a todas las causas de lesa humanidad, apareció Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y Juan Evazo, ahí ni siquiera tenía 20 años, porque en 1996 apareció Hijos. Y Juan, desde Hijos, se convirtió en un símbolo en donde convergían todas las organizaciones sociales, populares, de izquierda, cuando los 24 de marzo nos juntábamos a hacer la gran marcha del 24 de marzo. No es fácil estar en ese lugar, y fue uno de los grandes coordinadores, con una sonrisa siempre abierta, y después supo que la mejor manera de seguir la pelea de sus padres desaparecidos, pelear por la revolución, pelear por una mayor democracia, era a partir del periodismo, y por eso, como bien decía Matilde, fundó con un grupo de muchachos maravillosos el Eslabón, la Cooperativa, y todos los sábados hacía Radio Pirata en Radio Universidad de Rosario. Y antó a los 44 años, lo que marca la fragilidad de la existencia, señor presidente. 44 años. Tenía muchísimo para dar. Por eso entre Rosúa y Juan Evazo hay una coherencia. Amar la vida, buscar la justicia y construir memoria para que nuestras hijas, nuestros hijos, tengan un presente distinto. Así que por eso, tanto al doctor Roberto Rosúa como a Juan Emilio Evazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Lucila de Ponti tiene la palabra. Gracias, presidente. No, simplemente muy breve, adherir a las palabras de Matilde Bruera, de Carlos Delfrade. No quería dejar de también expresar mi homenaje a dos personas a quienes conocí, con quienes compartimos distintos ámbitos de la vida, pero que fundamentalmente me une una relación de afecto con sus familias y la posibilidad de compartir un espacio de militancia con el hijo de Roberto Rosúa, con su nieta, con el hermano Juan Evazo, y haber podido desde ese lugar también de la familia y del afecto conocer la vida, la trayectoria de estas personas que, como decían Matilde y Carlos, nos han dejado tanto, dos personas que combatieron en sus tiempos y desde sus lugares y con sus herramientas los periodos más difíciles de nuestra democracia, combatieron a las dictaduras, a los golpes de Estado, construyeron caminos posibles para poder generar procesos de reivindicación de la memoria de lo que fue el pasado reciente de la Argentina y que evidentemente nos han dejado una huella y una marca muy importante a, no solo a quienes compartimos con ellos una identidad política o un espacio de militancia por los derechos humanos, sino que entiendo que algo fundamental de los dos es que fueron personas que construyeron espacios de encuentro, que construyeron consensos, que construyeron acuerdos y posibilidades de encuentro allí donde parecía imposible. Esto que decía Carlos recién, la experiencia que quienes militamos en Rosario hemos transcurrido en torno a la organización ya desde hace muchos años de las enormes marchas del 24 de marzo que llevaban mucho tiempo,
de poder ponerse de acuerdo en un montón de aspectos y siempre el lugar de encuentro era Juane, ese compañero que corría al límite de lo posible a la hora de construir consensos y que nos enseñó que había una forma de construir una política de transformación también desde ese lugar. Así que mi reivindicación a lo que fueron dos vidas que nos han dejado un aprendizaje muy grande que vamos a recordar y a llevar con nosotros. Y también gracias a Roberto, gracias a Juane y presentes los dos en este momento. Muchas gracias, diputada. Diputada Mónica Peralta. Gracias, señor presidente. Bueno, también quería sumarme a las palabras de las diputadas y los diputados que me precedieron. En este homenaje a Roberto Rosúa, quien tuve el gusto y el placer de conocer, primero como político, cuando asumí por primera vez como diputada provincial, él también asumía como diputado provincial y era el presidente del bloque peronista en ese momento y significaba mucho conducir un bloque mayoritario, como lo era el bloque peronista en ese entonces. Y ahí lo empecé a conocer directamente como un hombre de diálogo, un hombre siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a intercambiar. Algo que me llamó poderosamente la atención cuando lo seguí viendo en el transcurso de los años. Saber que a sus 96 años, antes de ponerse mal y de terminar, digamos, en un proceso de internación, se seguía reuniendo con sus viejos amigos para ver cómo podía seguir transformando la realidad. Ese mismo hombre que yo había conocido siendo mucho más joven y que al día de sus últimos días seguía pensando que la revolución era posible, seguía pensando que la democracia tenía un sentido y que la palabra tenía un sentido, la palabra en la política tenía un sentido, que los acuerdos dentro de la política tenían un sentido. Por eso creo que cuando se van personas de estas características, se nos van una parte de cada una y de cada uno de nosotros quienes amamos la militancia. Porque en tiempos donde muchas veces los diálogos políticos se dan a través de la tele o a través de las redes sociales, o mucho peor aún, escondidas, y no se generan ciertos debates democráticos, figuras como la de Roberto vienen hoy al caso no solamente para recordarlas con alegría, sino también para recordarlas cada vez que pensemos en qué ejercicio de la política estamos haciendo. Después tuve el placer, el orgullo de ser parte por un tiempo de su familia, de conocerlo de adentro en la intimidad y de ver siempre a una persona sensible, ocurrente, siempre dispuesta a colaborar, muy humana, y muy, muy absolutamente preocupada por todo lo que hacía y por cada una de las funciones que les tocaba desarrollar en distinto momento. Así que bueno, quiero a través de estas palabras darles un enorme abrazo a tanto a Fernando como a Roberto, su otro hijo, quien en su velatorio contaba cuando era chiquito que muchos de sus amiguitos a la hora de hablar que hacían con sus padres, contaban que recorrían algún parque o que cruzaban el río y que ellos, siendo chiquitos, tenían que contar que habían visitado alguna comisaría o que habían estado visitándolo en alguna unidad penitenciaria. Y creo que estas historias de vida son las que también después marcan a otras generaciones. Y un enorme abrazo a sus nietas, también a quienes quiero profundamente. Siempre va a estar presente en mí Roberto y quiero también agregar, además de todo lo que decía Carlitos y lo que decía Matilde, que gracias a él como ministro de Gobierno y a través de la propuesta que en su momento también como diputada iniciamos para encarar nuevamente un proceso a lo que fue la reforma procesal, la reforma al Código Procesal Penal, Roberto como ministro de Gobierno en ese momento, como ministro de Obey, facilitó que luego se enviara lo que fue el plan estratégico y que después el doctor Hermes Wiener pudo impulsar como la reforma a los distintos códigos de nuestra provincia. Y sobre Juan, también una pena enorme, insisto con esto, cuando se va gente que lucha,
se va un pedacito del alma de cada una y de cada uno de nosotros. Nos conocimos muy jóvenes en la militancia, más o menos tenemos, compartíamos la misma década, el mismo tiempo de militancia política. Así que también un enorme abrazo a toda su familia y a todas sus compañeras y compañeros. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Gabriel Real. No tiene activado el micrófono, diputado. Gracias, señor presidente. Ahora sí. Bueno, voy a hablar de quién conocí, a quién traté. La verdad que escuché atentamente primero a Matilde, después a Carlito del Frade, por supuesto a Mónica Peralta. Y bueno, creo que ahí está reseñada toda una vida prolífica de un dirigente político que yo diría de los de antes. Y voy a decir por qué, con dos anécdotas. Una que me parece que es un poco extraña o inédita. Yo tuve la suerte, cuando era niño, tenía 8 o 10 años, mi padre fue diputado provincial del Partido Demócrata Progresista. Mi padre fue diputado provincial en el periodo 63-66. Y él me contaba, cuando yo era un niño, que la UCRI, le decía él, que la Unión Cívica Radical Intransigente, tenía dirigentes de muchísimo prestigio, de muchísimo valor. Y él me destacaba siempre a dos jóvenes que en ese momento tenían 26-27 años. Esos dos jóvenes eran Roberto Rosúa y Danilo Quilibarda. 40 años después, tuve la posibilidad, la suerte de compartir una banca, primero como diputado, con los dos, con Danilo Quilibarda y con Roberto Rosúa. Y en el medio, algo que se citó, que fue la convención de 1962, tuvimos la suerte, algunos, de poder homenajear a los constituyentes, cuando se cumplieron 50 años, y entre las personas presentes estaban Danilo Quilibarda, Roberto Rosúa y Rafael Márquez Raimonda. Y una particularidad de esta clase de dirigentes políticos, que Rafael me decía, realmente esta gente de Frondizi, porque en ese momento era la cuestión nacional era con Frondizi, esta gente son mentes muy capaces, muy brillantes. Y los dos, tanto así que Danilo, en su discurso destacaban la capacidad jurídica y como constituyente de Rafael Martínez Raimonda. Así que después lo vi actuar, no en el periodo que fue durante el primer gobierno, 73-76, yo era muy chico, pero sí cuando fue después diputado, ministro de gobierno. Y la verdad que muchas cosas se dijeron, una persona muy jovial, una persona de una sola palabra, uno hablaba con él y sabía que lo que estaba hablando, acordando, planteando, y yo tuve varias como diputado con él, tenían una respuesta y esa respuesta, lo que él planteaba, después se cumplía. Así que mi homenaje para realmente un hombre importante dentro del desarrollismo, dentro de la UCRI y dentro del peronismo, como fue Roberto Rosúa. Muchas gracias, diputado. Diputada Agustina Donet. Gracias, señor presidente. Simplemente para sumarnos muy breve junto a mi compañero Rubén Giustiniani, en este sentido homenaje que estamos haciendo a Juan y a Roberto, me sumo a las palabras de los diputados que me precedieron, de Matilde, de Carlos, de Mónica, de Lucila, que tan sentidamente han compartido la huella que han dejado estas dos personas, no solamente en las vidas personales, sino también en la historia santafesina de defensa de derechos humanos, volver a reivindicar una vez más su militancia social, su compromiso y fundamentalmente su trayectoria política, que en la antesala de lo que es el 24 de marzo, y hoy desde nuestro bloque estamos proponiendo
la aprobación del proyecto de adhesión a esta fecha tan significativa para la memoria colectiva, para este proceso que tenemos que seguir manteniendo vigente de recuperación de las banderas, de la memoria, de la verdad y la justicia, que nos compromete cada día en nuestra militancia social, en nuestros deberes públicos también, y fundamentalmente acompañando con un fuerte abrazo a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de militancia, a las diputados y diputadas también que están en este momento muy emocionados también por la partida de dos personas que sin duda dejan una huella muy importante para nuestra sociedad santafesina y que debemos seguir manteniendo ese legado de defensa de la democracia inspirado en estos referentes, en estas personas que sin duda nos comprometen y nos impulsan a seguir trabajando por la mejora de las instituciones públicas y también del quehacer que hacemos en esta Cámara de Diputados. Así que una vez más, reivindicar la trayectoria, reivindicar el compromiso social y militante de estas dos personas y que los sigamos manteniendo vivos en la memoria colectiva. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Diputado Julián Galdeano. Gracias, señor presidente. Sumarnos a todo lo que se dijo acá, un reconocimiento, un homenaje más que justificado. Me vienen bastante de las reflexiones que se hicieron a la memoria, porque la verdad que me tocó estar cuando fue el homenaje a aquellos convencionales constituyentes del 62 en este recinto. Me tocó compartir los inicios del periodo donde Mónica era diputada y Roberto Rosúa presidía el bloque del oficialismo en aquel momento. No quiero dejar de destacar un hecho que no fue menor. Rosúa venía después de una dilatadísima trayectoria política que bien mencionaba Matilde y otros acá, de una forma a culminar esa carrera como legislador provincial y como presidente de una bancada y en un rol, si se quiere, de menos, al menos vértigo cotidiano. Y sin embargo, una serie de situaciones que se fueron presentando en la provincia en aquel momento, vinculadas a algunos hechos de violencia y de inseguridad y de conflictos con la fuerza de seguridad, etcétera, de golpe y porrazo se encontró de nuevo en el cargo de ministro de gobierno de la provincia, cuando ya pensaba prácticamente en terminar su carrera política como legislador de la provincia y diputado provincial. Y la asumió con un compromiso tremendo, porque hoy quizá no dimensionamos lo que era en aquellos inicios democráticos después del 83 ocupar la cartera de gobierno. Era gobierno, justicia, cultura, lo que hoy son 4 o 5 ministerios en uno solo y con 4 o 5 colaboradores, 6 y no más. Y ese fue Roberto, que llevó adelante con muchísimo compromiso con sus ideas, con sus valores y con muchísimo compromiso institucional, porque era de aquellos que en el ejercicio de su función recibía a los partidos políticos, se los consultaba permanentemente. A mí me tocó ser presidente de la Juventud Radical y que me convocara el ministro de Gobierno, que para mí era como ir a ver al presidente de la Nación, por un proyecto que teníamos de modificar la legislación que preveía facilitaba la detención por averiguación de antecedentes. Y vaya paradoja que estábamos un grupete de jóvenes que en aquel momento pegando unos carteles y nos detuvieron por esa causa. Y no va que a las 3 de la mañana se apersona en la comisaría Roberto Rosúa, ministro de Gobierno, para ver qué estaba pasando. Y no es que había celular, WhatsApp, que vos ya le avisabas en un minuto, sabían todo. Bueno, ese compromiso es el que quiero destacar, porque tiene que ver más allá de la anécdota, de la autorreferencialidad. Tiene que ver con un hombre de la política de muchísimo compromiso. No me tocó conocerlo en las décadas más oscuras, pero evidentemente sí he tenido referencia de su actuación. Y la verdad que en la etapa democrática, cuando sí ya nos tocó tratarlo, porque los que en aquella otra época no teníamos, éramos más pibes, no lo pudimos hacer, mantuvo esa misma convicción, esa misma fortaleza y ese mismo compromiso con la democracia, con la idea, con la política, con los partidos políticos, con las instituciones de la democracia,
Y bueno, eso es que a veces hoy, y en esta actualidad está bastante cuestionado, bienvenido que nosotros reconozcamos esta figura en este ámbito. Así que vaya nuestro homenaje desde el bloque nuestro y nuestro reconocimiento a esa trayectoria tremenda que tuvo la política santafesina. Muchas gracias, diputado. Diputado Sergio Basile. Gracias, señor presidente. Es por otro tema y pido disculpas porque bueno, no pudimos hacer mención del proyecto por la deuda de coparticipación del Gobierno Nacional con la provincia de Santa Fe. Particularmente este proyecto vuelve a tener una relevancia porque días atrás la provincia de San Luis llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional para tener el pago de la deuda por coparticipación de más de 26.000 millones de pesos. Los cálculos de la provincia de Santa Fe hablan que nuestra deuda del Gobierno Nacional con la provincia de Santa Fe es de más de 100.000 millones de pesos. ¿Qué podemos decir? Que con todo ese dinero podemos hacer kilómetros de rutas, podemos recuperar las escuelas que están devastadas por el tema de la pandemia y las falta de infraestructura que tenemos a diario y las denuncias de saqueos a los establecimientos escolares. ¿Qué podemos decir? Que con esos 100.000 millones de pesos podemos fortalecer la salud pública para la emergencia que estamos viviendo. Realmente volvemos a insistir que tenemos que llegar a un acuerdo en la forma de pago, tenemos que llegar a un acuerdo para no tener otro préstamo por parte del Gobierno Nacional. Es un reclamo legítimo desde la necesidad de cada ciudadano santafesino de tener lo que corresponde. Lo entendemos como un verdadero sentido federal a este reclamo y particularmente volver a insistir por lo que decía en el concepto del proyecto de Gabriel Real. Entendemos que también hay una falta de decisión política de este gobierno provincial porque acompañamiento de todas las fuerzas políticas existen, lo hemos dicho sobremanera en determinadas situaciones y en distintos proyectos de esta Cámara Legislativa. Reiteramos que tenemos que seguir insistiendo en algo que es muy importante para la provincia de Santa Fe y es lo que nos corresponde. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Sí, diputado Busato. Quería intervenir a propósito de la opinión del diputado Basile. Nosotros acompañamos del bloque el pedido de cuatro proyectos que estaban en el primer punto del pedido de proyectos sobre tablas, con la idea, obviamente, de que es una causa que a todas las fuerzas políticas de Santa Fe ha movilizado en algún momento. Independientemente de las visiones y las posiciones que cada uno asuma, nadie puede olvidar, no lo he recordado yo, lo han recordado creo que prácticamente todas las fuerzas políticas de esta legislatura, fotos de distintos gobernadores y exgobernadores en su momento iniciando un reclamo frente a la Corte. Rubén Giustiniani también estaba en ese reclamo que la provincia hizo. Entonces, en ese sentido y aprovechando el marco de un justo reclamo, yo también quiero hacer una apreciación, porque me parece que lo que uno sospecha cuando ve determinados proyectos de comunicación o determinadas manifestaciones es lo que termina confirmándose en la práctica respecto a algunas valoraciones políticas que exceden claramente la realidad y que exceden claramente el marco de lo que está pasando en el día a día. Y este es uno de los temas que motiva de alguna manera una reflexión un poquito más aguda que decir que el gobierno provincial ha hecho poco para reclamar por la deuda que la nación tiene con la provincia de Santa Fe. Porque yo creo que en definitiva lo que se busca cuando se intenta aprobar este tipo de proyectos es salir hacia afuera diciendo que la provincia está inactiva frente a un reclamo legítimo y que con ese dinero los santafesinos haríamos tal y cual cosa. Bueno, podemos compartir lo que haríamos o no con el dinero. Lo que uno no puede dejar de compartir es el estado actual de esa situación, que comenzó allá por el 2015 con un fallo que benefició a la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de San Luis, y que después, desde el año 2016 en adelante, ha tenido distintas variantes que se han ido produciendo. En todas las variantes, desde el año 2016 a la fecha, la provincia de Santa Fe siempre fue perjudicada. Inclusive se puso la famosa deuda de la nación prácticamente como trueque a la hora de entregar ni más ni menos que una parte importante de nuestra soberanía en términos
provinciales de los recursos. Se comprometió en un pacto fiscal la posibilidad de cobrar esa deuda que la provincia estimaba a raíz de entregarle a la Nación la posibilidad de suscribir el pacto fiscal allá por el año 2017. Después hubo una desavenencia entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. El gobierno nacional se negaba a pagar o a hacer efectiva o no tenía la manera de hacerlo efectivo, entonces la provincia estimó, según sus cálculos, tomando la tasa positiva del Banco Nación, que la deuda que Nación tenía para con la provincia de Santa Fe oscilaba más o menos en unos 100 mil millones de pesos. ¿Cómo terminó la historia? Bueno, en abril del 2019 o en mayo, Nación respondió, porque históricamente ha tomado otros índices para actualizar las deudas que tiene para con la provincia de Santa Fe, y la situación se trabó hace prácticamente desde mayo del 2019 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene al día de hoy todavía la deuda para con la sociedad y los santafesinos y santafesinas de emitir un fallo en donde determine efectivamente cuál es el monto real de la deuda entre Nación y provincia de Santa Fe. Entonces, algunas reflexiones finales respecto a esto. Acompañar, obviamente, todo lo que tenga que ver con mayor recurso y fundamentalmente con un proceso profundo de disputa del federalismo en términos históricos y actuales. Pero también poner en valor estas cosas porque pareciera que el problema comienza cuando tenemos un gobierno que asumió el 11 de diciembre del 2019 y en realidad la deuda histórica de ANSES que ha quedado plasmada en ese fallo de la Corte Suprema y después ratificada con una decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de dejar de detraer el 15% de lo que implicaba la coparticipación de ANSES, está todavía básicamente en proceso de determinación del monto real por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Entonces, yo creo que tenemos que realmente apoyar este tipo de iniciativas, pero también tener la prudencia del caso, porque los actores institucionales de la provincia de Santa Fe han sido mayormente en las últimas décadas ajenos a este gobierno provincial que hoy administra circunstancialmente los designios de la provincia. De hecho, la mayoría circunstancial de esta Cámara es la que ha sido parte de la gestión anterior, en donde, vuelvo a repetir, en 3 años o 4 no pudo consolidar ni siquiera un monto de la deuda que Nación sostiene con la provincia de Santa Fe. En ese marco me parece que debe también primar la prudencia a la hora de los reclamos. No vaya a ser que porque tengamos por delante un proceso electoral intentemos transmitirle a los santafesinos que es un problema de actitud política cuando en realidad es un problema que hoy tiene claramente pendiente una resolución judicial. En ese marco vamos a seguir acompañando, por eso acompañamos sin dudar tanto el tratamiento sobre tabla como los distintos proyectos que había. Pero no vamos a avalar claramente que se esté planteando diferencias políticas o partidizando una situación que la gestión anterior tampoco pudo resolver. En todo caso, me parece que buscaremos, y este es nuestro compromiso obviamente, las herramientas para que la política santafesina en su conjunto, como hicieran en aquel hecho fundante ante la Corte Suprema de la Nación, siga generando procesos que permitan transmitirle certeza a los santafesinos y contar con un proceso de federalismo suficiente que en este caso permita a la provincia que le restituyan aquellos dineros que en su momento fueron declarados ilegales por la Corte Suprema. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Gabriel Real. Sí, señor presidente. Por un lado, entiendo la posibilidad de plantear qué podríamos hacer los santafesinos con la plata que nos debe la Nación. Pero la verdad, después de haber escuchado a una presidenta, después un presidente y ahora a otro presidente de que nos iban a arreglar la Ruta 33, yo algunas cuestiones ya la verdad que tendría que verlas para que vean. Mi proyecto, que es el, por eso yo insistí en el texto, y que no tiene un oportunismo, el diputado sabe que hace muchísimos años, desde el día de la sentencia, que fue el 24 de noviembre del año 2015, yo cumplía 57 años, desde antes de eso, que estuve en la audiencia acompañando al gobernador Wiener y también estaba el senador Giustiniani,
y marcando ese hecho histórico como un hecho menor, porque además de por el fallo de la Corte fue una bandera federal que la Corte entendió que tenía que plantar. También quiero decirles que las detracciones empezaron del año 2001, como todos sabemos, primero para financiar la autarquía de AFIP y después para directamente ayudar al financiamiento de ANSES el 15%. Pero no fueron los anteriores gobernadores que sufrieron esto, lo tuvo que hacer Hermes Vino. Logró la decisión, es cierto que acompañaron los 6 gobernadores, estaba Reutemann, estaba Obey, acompañaron todos esta cuestión, que en definitiva es el dinero, los recursos de todos los santafesinos. Cuando en el mes de mayo, no recuerdo bien la fecha, pero fue en el marco de la Comisión de Asuntos creo Constitucionales, en el anexo de la Cámara, nos visitó gentilmente el ministro Agosto. Estábamos en un momento donde estábamos discutiendo la necesidad de generar 4 o 5 meses de la pandemia con el país parado, con la provincia parado, de generar recursos para sostener al Estado. Y una de las soluciones fue un préstamo que daba la Nación a una tasa, bueno, realmente importante. Entonces yo lo que le planteé al ministro, si ese criterio de esa tasa no podría ser la misma, que ya que la Nación nos la aplicaba a nosotros, que la reconozca para la deuda que en ese momento el ministro Agosto nos contó a los que estábamos ahí, que éramos varios, que bueno, que no había una cifra determinada, no había una cuantía determinada, que acá se habló de 3 años, que obviamente no habría sido por falta de procuración de los representantes de Santa Fe, sino porque la Corte no creyó que tenía que solucionar este problema. Pasó 1 año y 3 meses, y hace 3 meses nos enteramos todos por los medios de que con bonos del Tesoro, 26.000 millones va a cobrar en el acuerdo la provincia de San Juan. Por eso la oportunidad de volver a plantear esto. Y objetivamente, pasaron 14 meses, yo quisiera preguntar, bueno, ¿qué pasó con la procuración que tendrían que haber hecho los abogados de Santa Fe? Y segundo, también digo que, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, que San Luis, que fue después que nosotros la Corte, ya hizo el acuerdo. Esto es plata de todos, y en ese afán es que presentamos el proyecto, y ojalá podamos encontrar una respuesta favorable, porque esto va a redundar en todas cosas que el santafesino justamente necesitamos que nos devuelva. Gracias, diputado. Diputada Clara García. Sí, muy brevemente, porque lo que pensaba expresar ya lo ha dicho el diputado Real, pero en todo caso me permito reforzarlo. Él dijo de una manera muy coloquial, la Corte ya hizo la cuenta. Y en realidad es eso lo único que faltaba, determinar la manera de actualizar, porque ya hace 5 años que la Corte había dicho cuánto era el valor histórico que le debían a Santa Fe. Y yo quiero tomar una palabra. Se ha nombrado varias veces al ex gobernador Hermes Wiener, y Hermes siempre decía y lo manifestaba, ojo, desde un gobierno no ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y la verdad que acá un gobierno de Santa Fe lo que tiene que hacer es pelear por los santafesinos y no estar disculpando a aquel que nos debe. Y en rigor, tengamos la claridad de que nosotros no tenemos que esperar a la Corte. El hecho de que San Luis haya obtenido un dictamen sobre cuál es la mejor forma de cálculo de un juicio similar ya es aplicable a nosotros. Y nosotros estos 5 años tuvimos 2 problemas, que el Gobierno Nacional no tenía vocación de pago, pero que tampoco tenía vocación siquiera de decir cuál era la forma de actualización.
Este segundo problema ya está saldado, la forma de actualización y de pago ya está, y la verdad que es la misma que en el 2017, ustedes recuerdan que se había, en fin, armado como una fuerza política de toda la provincia para decir, esta es la mejor manera, con bonos, para que no sea lesionar las finanzas rápidamente de la provincia. Eso está saldado. El otro problema, el de la vocación de pago del gobierno de la nación hacia nosotros, queremos creer que no existe más, porque el propio presidente en campaña dijo voy a saldar la deuda. De manera que démonos todos la mano, che, porque esto es para los santafesinos y santafesinas y recordemos que votamos en esta casa que todo lo que nos paguen va para obra pública, que vaya si hace falta. Así que bueno, tenemos el valor de la deuda, tenemos la manera de actualizarlo, tendríamos que tener la fuerza de exigir para arriba que lo estén pagando rápidamente y que todo eso se transforme, como dice nuestra ley, en obra pública. Muchas gracias. Diputado Olivera. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer algunas reflexiones sobre el tema. Primero, marcar las diferencias que hay entre la provincia de San Luis y la provincia de Santa Fe. San Luis no suscribió el consenso fiscal, el consenso propuesto por el presidente Macri. Santa Fe sí firmó el consenso renunciando a la vía judicial. Creo que se hablaba de 55 mil millones y encima también se planteaba la quita, la no quita del Fondo Solidario. Bueno, creo que algunas provincias se enamoraron de esto y ese amor no fue correspondido. Esto es así. Y entonces San Luis no se enamoró y siguió siendo una causa judicial. Entonces me parece que en el año 2018 se decidió abandonar el camino del consenso y retomar la vía judicial. Yo creo que hay que voluntad. Por primera vez en el presupuesto 2021, en el artículo 110, el Gobierno Nacional plantea la voluntad política de llegar a un acuerdo con estas provincias. Creo que es un dato, no es un dato menor. Hasta ahora eso no, por lo menos yo no lo conozco que haya tenido. Pero bueno, creo que salvando las diferencias, yo creo que todos tenemos que hacer fuerzas para que esto lo resuelva en el lugar que nos corresponda. Nosotros como partido de gobierno seguramente que lo plantearemos en los ámbitos que corresponda, pero es bueno también tener un poco de historia y ratificar esa voluntad política que el Gobierno Nacional lo expresa en el presupuesto 2021. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Proyecto de resolución 42.201, diputada Gines, por el cual esta Cámara resuelve otorgar el diploma de honor a la trayectoria destacada post-mortem de la señora Marina Quintero por su prolongada actividad como militante de los derechos de las personas trans y por su contribución a la ampliación de derechos. Pide la palabra. Tenemos a consideración el proyecto de resolución aprobado. Tiene la palabra la diputada Inés. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy es el día de la visibilidad de la promoción de derechos de las personas trans. Así que agradezco realmente que en labor parlamentaria la diputada Mónica Peralta resaltó ese día porque nosotros habíamos pedido preferencia 1 y es por eso que lo estamos tratando sobre tabla para que lo podamos votar hoy, hacer referencia hoy y darle este diploma a la trayectoria a Marina Quintero, que ya no está entre nosotros, ella falleció en 2020, pero es importante referenciarla como una persona que ha luchado toda su vida colectivamente por los derechos de las personas trans. Y justamente ese día de visibilización es el que pone una memoria individual en un lugar colectivo y rescata su trayectoria como activista. Marina fue una
Una mujer que tuvo, como todas las personas trans, una vida muy dura. Perdió a su madre a una edad muy temprana y su papá la puso en un internado en la ciudad de Recreo, justamente porque en ese momento entendió que por ser homosexual debía echarlo de la casa. Y en su adolescencia, Marina decidió vivir una vida libre de hipocresía y empezó a hacerlo porque ella decía que sentía como mujer, que pensaba como mujer, y de esa manera empezó su transición. Le tocó vivir tiempos muy duros, le tocó sobrevivir la dictadura, y era una de las referentes de la ciudad de Santa Fe más conocidas, que veíamos más a menudo, y que compartió esa vida tan dura transformándola en activismo de las personas trans, de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero. Participó en innumerables campañas, por ejemplo, las campañas por la lucha contra el HIV-SIDA, capacitaciones, foros de discusión y, por supuesto, activó en la lucha por la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y fue una de las primeras santafesinas en obtener su documento con su nombre y con su sexo gracias a esta flamante ley. Por eso, y con la inspiración de sus compañeras que nos hicieron llegar esta historia de vida, presentamos este proyecto de declaración y agradecemos a nuestros pares que hayan votado este diploma a la trayectoria para Marina Quintero. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Nicolás Mayoraz. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo anticipado en parlamentaria, nuestro bloque no acompaña esta declaración y este homenaje. De acuerdo, gracias, diputado. Proyecto de comunicación 42.484, diputada Pacciotti, por el cual se solicita disponga a realizar las gestiones necesarias para incluir dentro del boleto educativo gratuito a los, las profesores, profesoras que deben trasladarse para dictar sus clases a más de 60 kilómetros todos los días desde la ciudad de Rosario hacia los profesorados de Cañada de Gómez y Armstrong. Tomo a consideración el proyecto de comunicación. Aprobado. Sí, diputada Damaris Pacciotti. Hola, hola. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en realidad este proyecto de comunicación como herramienta legislativa la tomamos en esta situación particular que nos llega, como un montón de otras situaciones que habitualmente con bueno, nuestra labor dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas nos arrima la gente para contarnos un poco acerca de problemáticas puntuales. Y bueno, aborda una situación concreta de profesores y profesoras que tienen que trasladarse más de 60 kilómetros hacia los profesorados de Cañada de Gómez y de Armstrong. Pero esta particular situación también se ejemplifica en un montón de otros casos concretos que incluso a Carlitos del Frade y un montón de diputadas y diputadas nos llegan, principalmente en el caso de Carlitos, que tiene que ver con el norte provincial, y a Laura, y hay varios proyectos que hacen referencia a lo mismo. A ver, estamos de acuerdo, yo creo que si les consulto a cada uno de ustedes a cada una de las diputadas y diputados que están presentes, que el boleto educativo gratuito representa una ampliación de derechos. O sea, eso claramente es así y lo reivindicamos. Ahora, con este ánimo de que un proyecto de comunicación sea solamente una herramienta que nos permite generar diálogo, que nos permita generar un intercambio, así lo manifestamos también en la Comisión de Transporte el día de ayer, con una intención clara de poder sentarnos a dialogar sobre distintas inquietudes que van arrimándonos, que nos van llegando, como decía antes, a partir de nuestros lugares institucionales. Creemos y seguimos insistiendo en que es necesario salir de este concepto de la competencia y empezar a reivindicar al concepto de la cooperación. Nos parece importantísimo resaltarlo y de hecho lo trabajamos con ejemplos concretos, a partir de ejemplos concretos. En la ciudad de Rosario, a partir de la situación
realmente complejísima y complicada de la industria cultural local. Pusimos a andar una ordenanza, presentamos una ordenanza, una propuesta concreta de, bueno, un ciclo de espectáculos en el anfiteatro del Parque España. Esa ordenanza logramos aprobarla y, bueno, a partir de esto, reivindicando el concepto de la cooperación, nos pusimos a trabajar con las productoras locales, con los artistas locales, con la Municipalidad de Rosario y con el Ministerio de Cultura de la provincia. Nos parece que si algo viene a traernos como aprendizaje estas pandemias o la pandemia del COVID, principalmente que atravesamos en el 2020, tiene que ser que de esto salimos mejor, con más y mejor política, con muchísima más cooperación. Y creo que estas herramientas legislativas, más allá de las situaciones concretas, lo que buscan es eso, generar instancias de diálogo, de articulación. Lo mismo intentamos hacer desde la Comisión de Vivienda y Urbanismo que presidimos en la Cámara, que intenta abrir todo el tiempo al debate. Esta semana también concretamente trabajamos el tema de una problemática estructural de ordenamiento territorial y, bueno, lo que hicimos fue invitar a todas las autoras y los autores de los proyectos que están dentro de esta Cámara, pero también vinculando a todas las áreas ejecutivas que, bueno, en esta oportunidad no pudieron asistir, pero la idea es esa, de articulación, de coordinación. Nos parece que uno de esos aprendizajes que tenemos que reivindicar tiene que ver con el concepto de cooperación. Herramientas legislativas como un proyecto de comunicación nos arriman desde este lugar para darnos la posibilidad de que nos sentamos a debatir, que nos sentamos de alguna forma que podamos abordar de manera articulada estas cuestiones. El concepto que reivindicamos es ese, pero particularmente también con una problemática estructural que tiene que ver con el transporte. Y hoy, cuando charlábamos con Carlitos, les decía, muchas veces 60 kilómetros para una zona de la provincia como es el centro puede representar un criterio que a lo mejor sí es abordable y podemos ver si hay posibilidades de modificar, de extender, de ver esos recorridos, pero tal vez en el norte de la provincia 60 kilómetros representa que un chico o una chica que está en una ciudad no pueda llegar a ningún centro de estudios con ese boleto educativo gratuito porque quedan o las distancias son mucho mayores. Así que siempre con ánimo de cooperación, siempre con el concepto de que es necesario que la política sea mucho mejor de lo que es. Creemos que estas herramientas sirven para eso y, bueno, en ese sentido lo presentamos y vamos a seguir reivindicando la posibilidad de la articulación legislativa y ejecutiva en absolutamente todos los temas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Proyecto de comunicación 42.465. Diputada Espíndola, que lleva la firma acompañante, diputada Corniali, Granata, Bastía, González, Florito, Ciancio, Cándido, Basile, Delfrade, Orsiani, Puyaro y Zen, por el cual se solicita disponga los medios necesarios para instalar una guardia médica pediátrica permanente en el nuevo Hospital Central de Reconquista. A consideración del proyecto de comunicación, aprobado. La diputada Espíndola. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización y, por supuesto, la autorización de los papás, quería compartir con todos mis pares diputados esta foto y contarles que ella es Valentina, es la hija de Mauro y Analía. Hoy Valentina seguramente hubiese empezado solita de 5 años, me imagino que por las cosas que tenemos los padres, hubiesen estado ansiosos por acompañarla en su primer día de escuela, pero la vida y la realidad quisieron que Valentina falleciera un 13 de octubre a los 3 años y medio de edad. Cuando nos preguntan qué fue lo que le pasó a Valentina, tenemos que decir que le pasaron varias cosas, varios pequeños grandes hechos que hicieron que tuviera la desgracia de no estar hoy con su familia. Valentina tuvo la mala suerte de contraer un virus, tuvo la mala suerte de que su salud empeorara un fin de semana, tuvo la mala suerte de que cuando asistió a la guardia del hospital de la ciudad de Reconquista,
en el triage no tuviese prioridad porque había heridos de arma blanca en ese momento que tenían prioridad para la atención. Pero sobre todo, Valentina tuvo la mala suerte de enfermarse en un norte santafesino, un norte donde no tenemos pediatras, no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado, donde las posibilidades de obtener especialidades médicas, médicos especialistas que quieran tener arraigo, es muy poca, porque por supuesto que, como todos sabemos, siempre es preferible para los profesionales instalarse en el centro o en el sur de la provincia. Es por eso que presentamos este proyecto y que acompañamos esta iniciativa que tienen los padres de Valentina y honramos la memoria de ella. Y nos hacemos eco de las palabras de Mauro, su papá, cuando dice que él está luchando porque no haya ni una Valentina más o ni una Valentina menos. Les pedimos y le agradecemos en este caso a todos los pares el acompañamiento del proyecto porque creemos que la salud y la vida de los niños no puede definirse en qué tan al centro, qué tan al sur o qué tan al norte de la provincia nazcan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Le voy a pedir a la señora vicepresidenta primera, a la diputada Lucila de Ponti, si me pueda reemplazar en la presidencia. Gracias. Proyecto de declaración 42.343, diputada Solá, con la firma de diputado Galdiano, Chumpitaz y vos, Carol, por el cual esta Cámara declara su más enérgico repudio ante las violaciones a los derechos humanos que vienen sucediendo en la provincia de Formosa, donde en los últimos días se produjeron represiones y detenciones ilegales a manifestantes que estaban en contra de la vuelta a fase 1 de aislamiento social preventivo y obligatorio. Ponemos a consideración el proyecto. Tiene la palabra la diputada Sola. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, la semana pasada, desde el bloque de Juntos por el Cambio, presentamos un pedido de declaración de repudio a lo que está sucediendo en la hermana provincia de Formosa. Una indudable violación de los derechos humanos de todos los argentinos que viven en ese territorio. A medida que han transcurrido los días, gracias a los medios nacionales que pudieron ingresar a suelo formoseño mediante recursos de amparo interpuestos a nivel federal, nos hemos ido enterando de que la situación sanitaria, social y humana de la Formosa de Gilding Fran dista mucho de ser la de una provincia gobernada por uno de los mejores políticos y seres humanos, como lo definió el año pasado Alberto Fernández. En la Formosa verdadera de Gilding Fran se vacunan por COVID a personas que están fallecidas y las mujeres embarazadas se esconden en el monte para que no les ajen sus hijos recién nacidos. En esa Formosa de Gilding Fran, los centros de aislamiento por COVID son cárceles donde no hay presencia médica, pero sí está la presencia de la policía. La Formosa de Gilding Fran, señora vicepresidenta, es un lugar donde todos sus habitantes reclaman pacíficamente un lema tan digno como es el de queremos trabajar, y el poder político le responde con balas de goma, palazos y represión. Hoy en esa provincia atraviesa una verdadera crisis institucional. La justicia está cerrada y no se puede siquiera ingresar denuncias sobre los hechos mencionados. Por lo tanto, desde esta Cámara hemos emitido dicha declaración de repudio, pero también nos corresponde exigirle al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe un pronunciamiento igual sobre lo que sucede allí en Formosa. Gobernador Perotti, los derechos humanos no deberían tener banderas partidarias, aunque sí pareciera que para su administración la tienen.
Quizás alguno o alguna de las presentes estarán preguntando qué hace una diputada provincial de Santa Fe hablando sobre Formosa. Bueno, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a una provincia donde el respeto a las instituciones siempre fueron una prioridad, sin importar el partido político que ha gobernado. Y eso es algo de lo que yo me enorgullezco y deberíamos hacerlo todos. Por lo antes mencionado, también es una pena que el ministro de Seguridad, Zaín, no lo sepa valorar y nos defina a los santafesinos como pueblerinos que jugamos en la primera D y que agradezca que la conducción de la Argentina está en manos de los porteños y no de los dirigentes del interior, porque así, si así fuera, transformaríamos nuestro país en Uganda. Nunca en la historia de Santa Fe un ministro de Estado provincial despreció al santafesino como lo ha hecho el licenciado Marcelo Zaín. Un ministro que se autodefine como de primera A, pero no puede mostrar ni un solo dato positivo de su gestión. Un ministro que ha logrado, por ejemplo, que en la ciudad de Rosario ya tengamos más de 50 asesinatos en lo que va del año, por ajuste de cuentas narcos o tenencias de armas ilegales. Nuestras instituciones son de excelencia, pero deben estar comandadas por personas que inspiren respeto, prestigio y autoridad. Estamos convencidos que a la luz de lo sucedido en estos últimos días, ya no es suficiente ni un pedido formal de disculpas ni una promesa de refuerzos policiales. El ministro de Seguridad, Marcelo Zaín, tiene que dejar el cargo. Y ya lo hizo, porque de acuerdo a lo que hemos visto en varios lugares, de por ahora el gobierno de la provincia de Santa Fe, por lo menos en su cuenta de Twitter, no ha oficializado la salida, por lo tanto lo que tenemos son versiones periodísticas, pero si lo hizo, espero que tenga la dignidad que no tuvo durante estos 15 meses de pésima gestión y renuncie a todo cargo rentado, pagado por el pueblo de Santa Fe. Señor Presidente, el ministro Marcelo Zaín, como el gobernador Gildo Infranz, son el resultado de una forma autoritaria, soberbia y mediocre de ejercer el poder. Son el fruto de una visión política hecha a espaldas del pueblo que solo puede producir miseria y decadencia. Muchísimas gracias. Y un comentario, espero que nuestro compañero Palo Oliver se recupere pronto, que está internado. Gracias. Gracias, diputada. Compartimos el mensaje para Palo. Tiene la palabra el diputado Busato. Sí, señora presidenta. Simplemente para dejar constancia de nuestro voto negativo al proyecto. Además, la verdad que me parece fantástico que la diputada sola esté haciendo una compilación de situaciones políticas, económicas, sociales, penales y sentimentales de la Argentina en su discurso contra Gildo Infranz, que no casualmente es el discurso de algunos medios hegemónicos en la Argentina. Medios hegemónicos que además suelen ponerle la alfombra roja a algunos dirigentes políticos para que la pisen y vayan como corderos. La verdad que sinceramente me parece que cualquier hecho de represión policial es repudiable. No los de Infranz. Los de Infranz, los de acá, los de allá, los de todo. Ahora, hablar de manifestaciones en contra de la violencia y avalar la violencia simbólica, mediática, económica y policial de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más injusta de la Argentina, referirse permanentemente a los Infranz, a los gobernadores del interior, a las obras que realizan, y no hablar de lo que está ocurriendo en el lugar más injusto, más inequitativo de la Argentina. De hecho, acaban de encontrar a una chica que encontraron en Luján, pero que vive en Cava, en condiciones precarias. Yo diría prácticamente en condiciones vejatorias para la vida humana, la chica Maya, la ciudad de Buenos Aires. Ciudad que concentra prácticamente el 20 y pico por ciento de los recursos de las provincias argentinas y distribuye prácticamente en un territorio menor al del departamento Rosario o similar. Recursos por enorme cantidad de habitantes. Entonces, yo la verdad, señora Presidenta, que nosotros repudiamos cualquier tipo de represión policial. Lo que no vamos a acompañar en este proyecto de ley es la creencia que
que en Formosa hay una violación sistemática a los derechos humanos. Y probablemente haya hechos que nos conmuevan, de los que la política es responsable, la política de Fran, también la política de los presidentes y gobernadores que han pasado en Argentina. La verdad que si hay alguna provincia que esté exenta de un hecho aberrante que la política haya generado producto de la mala distribución de los ingresos, bueno, probablemente esté en condiciones de tirar la primera piedra. No creo que ningún espacio político desee que a la gente le vaya mal, pero sí creo que todos tenemos responsabilidad en que la Argentina de hoy tenga prácticamente 50% todavía de su población bajo la línea de la pobreza y que un gran porcentaje de la misma, 30, 40%, aún en democracia viva, por ejemplo, sin casa propia y que tengamos todavía en algunos lugares necesidades básicas insatisfechas. Creer que el problema es de IFRAM o de una provincia como Formosa, con el nivel de desigualdad que hay en la Argentina a partir de que los ricos tienen cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y la verdad que me parece que sinceramente deberíamos replantearnos algunas otras cosas. Hoy escuchaba recién a uno de los dirigentes de la Cámara hablar de las medidas que tendríamos que haber tomado contra el COVID. Bueno, nosotros propusimos algunas. Nuestro bloque propuso claramente un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, rechazado por la mayor parte de los legisladores de la oposición en la Argentina, que no se animaron ni en un escenario como el de la pandemia, inédito, excepcional, a meterle la mano a los que más tienen para dar a los que menos tienen. Bueno, evidentemente esas cosas no figuran en la agenda de los medios de comunicación y probablemente pasen desapercibidas para gran parte de la población y de los dirigentes políticos que habitamos la Argentina. Pero esas cosas también violentan y generan angustia y bronca en nuestro pueblo. No compartimos ningún hecho de represión policial, no lo vamos a hablar nunca, pero tampoco vamos a permitir que en nombre de la República y de la democracia vayan a las provincias dirigentes foráneos a señalar con el dedo y a tener posiciones inquisitivas respecto a dirigentes como Gildo y Fran. Por eso, señora Presidenta, nosotros no avalamos ni el tratamiento sobre tabla y queremos dejar nuestra posición expresa en contra de este proyecto de comunicación. Gracias, diputado. Proyecto de comunicación 42.281, diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga un urgente relevamiento del estado de las ambulancias afectadas al sistema integrado de emergencias sanitarias en la ciudad de Rosario. A consideración el proyecto. Aprobado. Proyecto de comunicación 42.450. Diputada Catalini, por el cual se solicita disponga informar anualmente de los programas para la inclusión de las y los jóvenes en el mundo del trabajo. En consideración el proyecto. Aprobado. Proyecto de comunicación 42.434, diputado Argañarás, acompañado con la firma del diputado Gione, por el cual se solicita disponga realizar en la ciudad de Santo Tomé y con la mayor urgencia posible el traslado de presos de las comisarías 12 y 16 con superpoblación a unidades penitenciarias de la provincia, aumente los patrullajes en todos los barrios y reforzar la presencia policial. En consideración el proyecto. Aprobado. Proyecto de comunicación 42.505, diputada Jimena Sen, por el cual se solicita por intermedio del Ministerio de Educación disponga dar celeridad al nuevo convenio de acuerdo de cesión de uso firmado con la comuna de Frank, departamento de Las Colonias. El Ministerio cedió el uso y goce gratuito de espacios físicos del inmueble correspondiente al Jardín de Infantes Nucleado 124, Mauricio Frank. En consideración el proyecto. Aprobado. Tiene la palabra Jimena Sen. Bueno, quería agradecer el acompañamiento en este proyecto que, como lo han leído, solicita el Poder Ejecutivo Provincial la celeridad y el cumplimiento en este convenio que realizó la Comuna de Frank con el Ministerio de Educación de la provincia, por medio del cual se cede dos aulas del jardín número 124 para la sala de tres. Sabemos que si bien estas salas no son obligatorias, sería de fundamental importancia la pronta aplicación de dicho convenio, porque esto va a tener un gran impacto tanto en las niñas como en los niños, en su aspecto educativo, en su aspecto lúdico, y con la garantía de un derecho tan fundamental como es la educación, para que pueda retomar, obviamente, el ciclo electivo, cumpliendo con todos los protocolos del COVID,
Actualmente hay 60 niños inscriptos, así que esperamos que puedan comenzar prontamente su ciclo electivo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Proyecto de declaración 42.508, diputada Armas Velavi, con el acompañamiento de la firma del diputado Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por el nacimiento de la Fundación Jerome Lejeune, Argentina, dedicada a la investigación médica y científica sobre enfermedades intelectuales de origen genético. En consideración el proyecto, aprobado. Proyecto de declaración de la Cámara de Diputados de la provincia declara su profunda preocupación ante la actual situación que atraviesa la empresa Vicentín, manifestada por los distintos actores dentro del proceso concursal. De tal forma, la Cámara de Diputados acompaña a todas las partes involucradas a la búsqueda de una pronta solución superadora con el propósito de lograr los tres objetivos orientadores y que siempre ha defendido esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Seguimiento e Información de Vicentín: preservar las fuentes de trabajo, asegurar la no extranjerización de la empresa y defender el patrimonio del Estado. ¿Ponemos en consideración el proyecto? Aprobado. Tiene la palabra el diputado Luis Rubeo. Sí, señora presidenta. Mire, este es un proyecto que originamos de la comisión, yo diría por amplísima mayoría de todos sus miembros, a partir de la preocupación que nos fue generando la última visita que realizáramos a la localidad de Reconquista, donde allí la primera entrevista la tuvimos con los dirigentes del gremio aceitero. ¿Y qué nos planteaban los dirigentes de ese gremio en la reunión que nosotros teníamos? De que la actividad que viene desarrollando el grupo económico, que viene desarrollando Vicentín en la zona, el año pasado orillaba el 30% de la actividad del grupo económico, que este año solamente funciona alrededor del 10%. Además nos decían de que se han llevado adelante situaciones inéditas que este grupo durante 95 años de vida no llevaban adelante. Por ejemplo, parar sus calderas todos los fines de semana, lo que eso ocasiona un notable perjuicio cada vez que las tienen que encender, y eso además determina de que hay bajísima actividad. Por ende, los trabajadores, a pesar de que no han servido, no han tenido ninguna pérdida de sus puestos de trabajo, sí también nos decían que se resintió una línea de producción, de que dejaron de producir una de las partes que estaba vinculada al sistema de biocombustibles. Que ellos además nos dijeron con absoluta claridad que veían que se estaba llevando adelante un proceso de desguace, que fue la frase que utilizaban, que se estaba haciendo a cuentagotas, que además nos invitaban a que fuéramos a la playa de camiones para constatar el ingreso de los mismos, que se estaba dando como mucho entre uno o dos diariamente. Eso significa que no ingresaba materia prima, y si no ingresa materia prima, por lo tanto, no hay ningún tipo de actividad. Eso a nosotros nos generó una enorme preocupación, sobre todo porque cuando uno ve declaraciones del actual directorio, de algunas personas vinculadas al directorio, parecería de que se está llevando adelante una actividad que garantizaría no solamente el pago de salarios, sino también la posibilidad de que el grupo siguiese funcionando y que garantizara el pago de las acreencias. Y la verdad que esto parece que es absolutamente en contrario. Y al día siguiente nos fuimos a entrevistar con el doctor Fabián Lorenzini, que es el que está llevando adelante el proceso concursal. Y a fuerza de ser sincero, y me remito a los diputados que nos acompañaron esa mañana, que fueron el diputado del Frade y la diputada Fiorito, fue una reunión muy franca y muy sincera con su señoría, donde nosotros le planteamos una determinada cantidad de inquietudes que teníamos de la comisión, donde veíamos algunas actitudes de que, más allá que estuvieran dentro del proceso procesal, cumpliendo los tiempos, que entendíamos que de alguna manera beneficiaba al actual directorio o al directorio anterior en resoluciones que no se tomaban y que por lo tanto esto también generaba algún nivel de zozobra, de incertidumbre. El juez con mucha claridad y con un notable poder de convicción y con argumentos desde el punto de vista jurídico que asistían cada una de las cosas que decía, él demostraba de que se venía llevando adelante dentro del proceso concursal, de que venía cumpliendo los tiempos y que nos invitaba a cada uno de nosotros a leer las resoluciones que él estaba llevando adelante, donde fundamentaba con absoluta claridad cuáles eran las motivaciones que había llevado a tomar cada una de esas acciones. Nosotros le decíamos de que nos permitíamos disentir en algunas de ellas, sobre todo en la mora que él había tenido en la definición del incidente que había abierto con la presentación que en su momento oportunamente realizara la provincia, llevando adelante el pedido de intervención. Él nos dio los argumentos por los cuales tomó la resolución que tomó y de la manera que lo hizo.
Pero cada vez que nosotros seguíamos avanzando y charlando, el nivel de preocupación se iba acrecentando notablemente, sobre todo porque, hay que decirlo con absoluta claridad, Presidenta, el único ámbito político pluripartidario que hoy está dedicado al seguimiento de la problemática de Vicentín es la comisión que todos nosotros integramos y que está representada casualmente por todos los bloques de esta legislatura y que a la fecha hemos tenido, yo creo que, una virtud que ha sido que todas las decisiones que hemos tomado las hemos tomado por consenso. O sea que cada una de las acciones que nosotros llevamos en nombre de la comisión lo hacemos en nombre de los 50 diputados, tratando de llevar adelante desprovista cualquier tipo de acción que se le dé cualquier connotación político-partidaria que pueda teñir de parcial las resoluciones que la comisión viene llevando adelante. Porque la verdad que nosotros en cada ámbito que vamos seguimos reivindicando los tres objetivos fundamentales que le dieron origen a esta comisión, que eran la defensa de los puestos de trabajo, evitar la extranjerización de la misma y además saber lo que todos queremos saber y que lamentablemente no se puede saber, a dónde fue la plata que falta, que hoy está orillando los 1.400 millones de dólares. ¿Esto qué motivó? De que en el interín que nosotros estábamos en Reconquista nos acercaran un pedido de audiencia un sector de acreedores granarios, que son los que llevan adelante una propuesta que en teoría ellos dicen que tiene cierta viabilidad, que podría volver a poner en funcionamiento a este grupo económico y que de alguna manera garantizaría las cuestiones que nosotros creemos, que se preserven los puestos de trabajo, que vuelva a tener actividad, de que no se pierda ninguno de ellos, pero que además se garantice un plan de negocios que permita saber efectivamente cómo se le va a pagar a los acreedores. Porque acá lo que estamos hablando hay de más de 1.700 y pico de acreedores a los cuales el grupo le debe esos 1.400 millones de dólares. Porque nosotros siempre hablamos de los 300 millones de dólares que se le debe al Banco de la Nación Argentina, pero faltan todavía 1.100 más y que nadie sabe decirnos a dónde está. Esa reunión motivó de que nosotros en algún momento habíamos solicitado una entrevista al señor presidente del Banco de la Nación Argentina, al señor Eduardo Hecher, y se confirmó cuando estábamos volviendo de Reconquista de que nos recibiese el martes pasado. Audiencia en la que concurrimos también una importante cantidad de legisladores, a las cuales nosotros fuimos con dos preocupaciones centrales, creo, y si me olvido de alguna le pido a los diputados que concurrieron que me hagan recordarla. Una era saber en qué motivo, cómo estaban las causas que se venían llevando adelante, tanto en el fuero federal como en el fuero provincial, con respecto a las irregularidades que se habían cometido desde nuestro punto de vista en la adjudicación parcial de créditos oportunamente entregados al grupo, y la otra cuestión para saber si había efectivamente un acompañamiento por parte de la directiva del Banco de la Nación Argentina en lo que se refería al acompañamiento a esta propuesta llevada adelante por un sector acreedor de granarios. Allí la verdad que el presidente de la institución nos dijo que efectivamente en el fuero penal, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se estaban llevando adelante todas las causas, estaba el director de jurídica acompañándolo y nos dio algunos detalles de cómo venía llevando adelante las acciones. Algún legislador de nuestra comisión le hizo notar algunas cuestiones puntuales que se habían dado en algunos momentos de la época del otorgamiento de créditos con días, horas y señales, lo que generó algún lugar de incomodidad para el funcionario del Banco de la Nación, lo cuento como anécdota nada más. Pero en el fondo lo que sí el banco compartía era fundamentalmente los mismos conceptos que nosotros, pero que además él lo decía no solamente en su calidad de presidente del Banco de la Nación, sino también en calidad de presidente de ABAPRA, diciendo de que la posición que el Banco de la Nación Argentina sostiene, que es de acompañar la propuesta de los acreedores granarios, está respaldada por el Banco Provincia de Buenos Aires, por el Vice y por el Banco Ciudad de Buenos Aires. Y eso lo que era una cuestión que la destacó en un par de oportunidades, porque él quería hacer notar de que los distintos directorios de esos bancos tienen distinta pertenencia política o distinta responsabilidad en la conducción política, que no todos tienen la misma orientación y la misma ideología. Que ellos efectivamente creen que el grupo tiene que indispensablemente seguir funcionando, que Vicentín tiene que seguir funcionando, que no solamente por lo que significa la defensa de los puestos de trabajo,
y no solamente porque el banco quiera cobrar las acreencias que se le debe, que en definitiva son una deuda que tiene con todos los argentinos, con cada uno de nosotros también, sino porque además creen que es sumamente importante de que podamos tener una empresa testigo en la comercialización de del tema de los granos, que es uno de los principales comercios que tiene de ingreso la República Argentina. Y que por eso ellos respaldaban esta iniciativa, que creían que era sumamente oportuna, pero en esa conversación franca y sincera surgió una cuestión que nosotros ya veníamos planteando desde el seno de la comisión y que la seguimos reivindicando y que por eso yo estoy haciendo este discurso y tratando de contar y narrando objetivamente los hechos para que todos tomemos conciencia y de que todos llevemos adelante el planteo de que debemos volver a revitalizar ante la opinión pública, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, la necesidad de que Vicentín tiene una sola salida. Y esa salida es eminentemente política, señora Presidenta. Esto fue lo que nos plantearon desde el directorio, y que para que tengamos esa salida se hace absolutamente indispensable la participación del gobierno provincial y del gobierno nacional. Cosa que nosotros de la comisión venimos reclamando y le queremos decir a cada uno de ustedes de que efectivamente le hemos pedido al gobernador de la provincia audiencia, y ese mismo día que salimos del Banco de la Nación nos cruzamos a la Casa de Gobierno a pedir al Presidente de la República también una audiencia, porque queremos imponerlo y a plantearle de que la situación de Vicentín es absolutamente distinta a la situación que se planteó hace un año atrás, o un poco más de tiempo, donde había, y esto no involucro a la comisión, sino que lo digo a título personal, a lo mejor una excesiva politización de la cuestión, donde se priorizaron otros objetivos que casualmente no era defender ni los puestos de trabajo, ni la empresa, ni la posibilidad de que contáramos con una empresa testigo en el comercio exterior de granos. Esto es da que el día martes o el día jueves próximo en la ciudad de Rosario, o así me lo comunicó el ministro de Gobierno esta mañana, vamos a ser recibidos no por el señor gobernador, pero sí por el ministro de Gobierno, por el secretario de Justicia y por la directora de Personas Jurídicas de la provincia, en función del pedido de audiencia que nosotros hicimos como comisión. Y el día viernes por la mañana tengo que comunicarme con la dirección de audiencia de Presidencia para ver si podemos lograr la reunión con el Presidente de la República. Pero lo que nosotros queremos pedirle en nombre de la comisión a cada uno de ustedes y a la Presidencia de esta Cámara y demás, es de que necesitamos imperiosamente una cuestión que es fundamental. La planteaban los acreedores granarios, la planteaban los trabajadores aceiteros, la planteaban los directorios del Banco de la Nación Argentina, y en gran parte la planteamos muchos de los miembros de la comisión. Yo no digo la totalidad porque sé que a lo mejor puede haber opiniones distintas, pero cualquier decisión que se tome hace absolutamente indispensable que se avance rápidamente en el tiempo, pero con una condición sine qua non. El actual directorio de Vicentín se tiene que retirar. Nadie va a poner un solo peso, y esto está absolutamente claro, de que nadie le va a dar una sola tonelada de grano, ni va a poner un solo dólar para poder llevar adelante el funcionamiento de este grupo, que es indispensable que nosotros como provincia necesitamos que funcione. Y esto lo queremos decir con absoluta claridad y lo venimos planteando en cada una de las acciones que llevamos adelante, y muchos lo vamos a seguir sosteniendo. Ojalá las acciones que sigamos tomando como comisión sigan siendo por unanimidad. Yo tengo alguna duda en lo personal, pero creo que tiene que primar la voluntad de defender el interés de cada uno de los trabajadores, de defender el interés de la provincia de Santa Fe. Sé que estamos en un año difícil, porque va a ser un año electoral, y esto puede llevar adelante algún tipo de acciones que nos dividan, pero me parece que este no tiene que ser el objetivo, Presidenta, y nosotros tenemos que tratar de seguir llevando adelante la acción que esta comisión viene desarrollando, que vuelvo a insistir, es el único ámbito público pluripartidario que viene llevándose irresponsablemente el seguimiento de cuál es la problemática. Porque si no, parecería de que este es un tema que ya está terminado, que la plata desapareció, que casi es normal que se vaya desguazando la empresa, de que queden algunos cientos de trabajadores en la calle, y nosotros creemos que esto todavía se puede evitar. Por eso necesitamos involucrar al gobierno de Santa Fe a través de sus principales figuras, el gobernador Perotti, y también necesitamos involucrar al Presidente de la República. Y creo que le daría muchísimo valor de que nosotros sigamos siendo 12 los integrantes, que podamos hablar en la voluntad de los 50 legisladores y no que por ahí tengamos algún tipo de disidencia, porque la verdad que hemos tratado de llevar adelante todas las acciones que la comisión viene efectuando en nombre de todos nosotros, siendo muy cuidadosos en la adjetivación,
y en la calificación de cada uno de los términos que usamos, para que todos nos sintamos parte de este tema y no que solamente algunos, porque a lo mejor tenemos mayor dedicación o mayor incidencia en algunas cuestiones o mayor presencia mediática, termine resintiendo que el objetivo que nosotros reivindicamos como comisión, defender a los laburantes, defender la empresa que siga siendo nacional o en su gran mayoría y que podamos saber a dónde fueron los dineros públicos, porque la verdad que a cada paso que vamos dando y cada paso que vamos avanzando, alguien la plata se la llevó. Y eso nosotros necesitamos también aclararlo. Así que, Presidenta, nosotros vamos a seguir viniendo a decirle a la Cámara cuáles son las acciones, pero pedirle a cada uno de los miembros de este cuerpo es de que nos acompañen y que nos ayuden a volver a instalar en la agenda pública la problemática de Vicentín. Si la problemática de Vicentín queda sujeta únicamente a los plazos concursales y a la decisión del doctor Fabián Lorenzini y a las decisiones que vayan tomando los síndicos en cada una de las acciones, vamos a terminar en el peor de los escenarios. El peor de los escenarios, señores y señores, es la quiebra, y eso va a significar que muchísimos santafesinos se queden en la calle, y eso va a significar un terrible quebranto para la provincia y para la nación, no solamente desde lo económico, sino también desde lo social, porque mucha gente que viene trabajando en esta empresa lleva muchos años y va a ser muy difícil que se puedan reinsertar laboralmente. Entonces creo que nuestro compromiso tiene que seguir siendo este. Desde la comisión y desde cada uno de los que los integramos vamos a seguir trabajando en ese sentido y viendo las posibilidades de que Vicentín siga trabajando. Si hay una cosa que esta comisión quiere es de que siga existiendo Vicentín como grupo económico. Las acciones penales seguirán su curso, las acciones judiciales seguirán su curso, pero nosotros necesitamos que el gobernador de la provincia de Santa Fe, contador Perotti, y el presidente de la República, Alberto Fernández, tomen conciencia de que la decisión es política y que hace falta que se involucren. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Marlene Espíndola. Gracias, señora Presidenta. Solicito abstenerme de la votación de este proyecto. Ponemos a consideración la abstención. Bien. Proyecto de declaración, diputada Donet y diputado Giustiniani, donde la Cámara de Diputados de la provincia declara su adhesión al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se celebra en Argentina el 24 de marzo, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976, con el objeto de construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente que propicie el compromiso activo en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional y del Sistema Democrático. En consideración el proyecto. Aprobado. Proyecto de comunicación, diputada Balaguer, 42.251, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 42.278 del diputado Mayoraz y el proyecto de comunicación 42.479 de la diputada Solá, por el cual se solicita disponga a gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional, incorpore en el orden de prioridades en la distribución de las vacunas para COVID-19 conforme el Plan Estratégico Nacional para la Vacunación a las personas con discapacidad severa. ¿En consideración el proyecto? Aprobado. Tiene la palabra la diputada Balaguer. Muchas gracias, señora Presidenta, por darnos la posibilidad y a todos los colegas diputados y diputadas por aprobar este proyecto de comunicación, entendiendo que los que consideramos a la salud como un derecho humano, como un bien social, individual y colectivo, para los que tenemos la concepción de la salud integral, del cuidado integral de la salud y de la atención integral de las personas, y que también consideramos a la salud pública como una verdadera política de Estado, para todos nosotros en esta concepción, hemos presentado también a partir de una ley de salud en esta Cámara de Diputadas y Diputados y que esperamos sinceramente que este año pueda tener tratamiento con el debate que es absolutamente indispensable para que podamos llegar a un consenso que Santa Fe necesita una ley de salud. Decía que para todos nosotros encontrarnos en esta situación de pandemia con un virus que va mutando, que va generando cada vez mayores dificultades en el mundo, que ha generado nuevas variantes que hoy ponen en vilo nuevamente a la salud mundial.
Considerar que hay personas que tienen prioridad en la vacunación significa nada más y nada menos que poder salvar vidas. Estamos en un contexto absolutamente difícil con las vacunas y tenemos que tener conciencia de ello. Como históricamente ha sucedido, los laboratorios farmacéuticos priorizan su beneficio, su poder, sus beneficios económicos, y en Argentina nuestra historia también ha dado cuenta de lo poderoso que son los laboratorios farmacéuticos. Basta con recordar lo que ha sido el fin del gobierno de Arturo Illia para saber lo que significa el poder de las farmacéuticas. Aún en un contexto como este de pandemia, de muerte, de dolor, siguen acumulando ganancias y siguen teniendo diferencias incluso en lo geopolítico. El contexto geopolítico también es absolutamente dificultoso y complejo. Y en el marco de esta complejidad, como decía, los órdenes de prioridad para la vacunación son muy importantes, porque significa poder salvar vidas. Pensando en todo esto, que entendemos tiene una absoluta relación, porque las vacunas han sido acumuladas por los países más ricos, sabemos que en general más del 80% de las vacunas están en poder de los países más ricos y que los países más pobres tenemos solo el acceso en cuentagotas, lo que podemos ir llegando y lo que pueden ir gestionando nuestros gobiernos. En ese contexto pensamos que hay personas como las que tienen una discapacidad severa, muchos de ellos tienen enfermedades de base, muchos de ellos presentan dificultades de orden subjetivo para cumplir con los protocolos requeridos para los cuidados preventivos de COVID-19. Así también como las personas que realizan acompañamiento terapéutico de estas personas con discapacidad. En general, todo este grupo, todo este colectivo ha sufrido muchísimo durante la pandemia. Desde la no posibilidad de acudir presencialmente a las escuelas especiales hasta la imposibilidad de poder salir, algo que es terapéutico, salir a una plaza, salir a la calle, pasear, es terapéutico para muchas de estas personas. Creemos que podemos paliar de alguna manera este sufrimiento si los consideramos en el orden prioritario de las vacunas que tenemos a disposición. Sabemos que, como decíamos, el contexto es complejo, es difícil y que muchas veces se da hasta la puja por entrar en el orden de prioridad. Pero creemos que estas personas que tienen enormes dificultades necesitan estar en esta lista. Por eso este proyecto de comunicación donde solicitamos, a través de quien corresponda, a través del gobierno provincial, que solicite al Poder Ejecutivo Nacional que los incluya. Nos parece importante, nos parece indispensable y sabemos que para muchos de ellos va a significar la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada Balaguer. ¿Decimos algo de eso? Diputado Mayoras tiene la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Adhiriendo a las palabras de quien me precedió en el uso de la palabra, acompañamos este proyecto también con uno propio. Nosotros desde nuestro espacio defendemos la vida desde el momento de la concepción, porque siempre entendimos que son los más vulnerables de todos. Nos encontramos ahora con esta situación donde las personas que tienen enfermedades discapacitantes o tienen algún síndrome o tienen alguna situación de salud en la cual se ven afectados severamente, no han sido incluidos en ningún programa de vacunación ni saben a ciencia cierta cuándo va a ser el momento en el cual les va a tocar a ellos vacunarse. Como decía la diputada Balaguer, ellos han sufrido quizás más que muchos otros, al menos más que nosotros, la situación de aislamiento que
que pasamos el año pasado. Y como me decían algunos padres que están luchando por esto de tener un cronograma de vacunación, ellos todavía están en fase 1, porque para muchos es una cuestión de vida o muerte, porque el grado de vulnerabilidad que tienen hace que cualquier contagio los ponga en esa situación. Entonces, creo que la respuesta que nos dio la ministra de Salud no es suficiente. No se nos puede decir de que porque no hay vacunas o porque no sabemos cuándo van a llegar las próximas vacunas, no se puede establecer una prioridad en estas personas para que sean vacunadas. Las familias, las asociaciones de personas que cursan enfermedades poco frecuentes, los trasplantados, los que están en situación de diálisis, los de VIH, necesitan un horizonte de certeza, saber cuándo o por lo menos en qué lugar de este cronograma están ellos incluidos. Por supuesto que con las debidas precauciones, con la prescripción médica necesaria, porque hay muchos de ellos a los cuales lamentablemente la vacuna está contraindicada y no pueden de ninguna manera acceder a esta posibilidad. Pero sí nos parece que la respuesta debe ser inmediata, por eso agradezco a los diputados y a las diputadas que nos acompañan con este proyecto para tratarlo sobre tablas, porque nos parece que es urgente. No podemos revictimizar a estas personas que están atravesando una situación realmente de angustia. Mucho más cuando ven que la respuesta es que no hay vacunas. Por eso le pedimos encarecidamente a la ministra de Salud que incluya dentro del plan de vacunación a este grupo de personas. Primero que determine cuáles son, qué cantidad significa para la provincia y luego establecer un cronograma de prioridades. Creo en este punto que la provincia de Santa Fe no tiene que pedirle a la Nación que sea la Nación la que establezca el cronograma. Porque como lo dijimos el año pasado cuando presentamos un proyecto de ley, vivimos en un país federal. Y en un país federal, la salud pública no es una materia delegada por la provincia a la Nación. Es materia concurrente en todo caso. Lo dijo la Corte Nacional en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en el caso Saladeristas de Barracas, que la salud pública es una cuestión eminentemente local. Entonces no entendemos cómo a veces la provincia, en este tema que es tan sensible, pero también ha ocurrido en tantos otros, donde ha dicho que debe pedir primero permiso a la Nación, que es la Nación la que debe autorizar protocolos. Así como decíamos que no tenía que pedirle permiso a la provincia a la Nación para autorizar una peluquería, un cine o cualquier otra actividad, mucho menos en este caso, cuando estamos hablando de algo esencial, algo prioritario, como es el derecho a la salud, mucho más cuando está en riesgo la vida de las personas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Proyecto de comunicación 42.492, diputado Farías, por el cual solicita por intermedio del Ministerio de Salud y el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS, informes en relación con el cumplimiento de las previsiones de la Ley 13.679, atención integral de las personas que padecen fibromialgia. En consideración el proyecto, aprobado. Proyecto de resolución 41.579 del diputado Martínez, por el cual esta Cámara resuelve conmemorar el 21 de junio como el Día Provincial de los Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en conmemoración de la promulgación de la Ley Nacional 27.372. En consideración el proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación 37.404 del diputado Chumpitaz, por el cual se solicita a través del Ministerio de Seguridad disponga a estudiar la factibilidad de capacitar en el uso de armas modelos Taser a la policía de la provincia a los fines de dotar este cuerpo de herramientas alternativas a las armas de fuego. En consideración el proyecto, aprobado. Tiene la palabra el diputado Carlos Delfrade.
Gracias, Presidenta. Simplemente para expresar nuestro voto en contra del bloque de Damaris Paquiotti y Ciudad Futura, nosotros del Frente Social y Popular votamos en contra de este proyecto. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Donet. Gracias, señora Presidenta. En el mismo sentido que el diputado del FRADE, queremos dejar constancia del voto negativo de nuestro bloque. Gracias, diputada. Proyecto de comunicación 42.310 del diputado González, que lleva la firma acompañada del diputado Bastía, Basile, Zen, Orsiani, Espíndola, Di Stefano, Cándido y Ciancio, con el proyecto de comunicación 42.400 de la diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar cuál es el criterio epidemiológico en relación a los protocolos que habilitan a la vuelta de la presencialidad escolar de los chicos y chicas en las instituciones educativas de la provincia. En consideración el proyecto. Aprobado. Proyecto de comunicación del diputado González, 42.287, con la firma de diputada Zen, Espíndola, Ciancio, Basile, Palo Oliver, Cándido, Bastía, Puyaro y Di Stefano, por el cual se solicita disponga transferir en forma urgente los importes correspondientes al Fondo de Obras Menores, Ley 12.385, aplicables al financiamiento de gastos corrientes, según la Ley 13.978, a las municipalidades de Ceres, San Cristóbal, San Guillermo y Suardi del Departamento San Cristóbal y a otros municipios que estén en igualdad de condiciones. En consideración el proyecto, aprobado. Tiene la palabra el diputado González. Gracias, señora Presidenta. En este proyecto, en verdad, hoy hemos escuchado en esta Cámara de distintos bloques, de distintos legisladores, un paralelismo de lo que en verdad debe ser la política y lo que es la política actualmente provincial. Me refiero especialmente a lo que hablaban del reconocimiento que todos hicieron a Roberto Rosúa, en su forma de manejarse, en su forma de tener institucionalidad ante cada uno de los que eran electos, sean diputados, senadores, intendentes, presidentes comunales, concejales, y lo que se maneja actualmente hoy por parte del gobernador Perotti, al cual desconoce absolutamente todas estas cuestiones básicas de la democracia. Esto que estamos planteando, que si bien uno lo toma de cuatro localidades del departamento que representan casi el 80% de los habitantes del departamento San Cristóbal, se da también, y no en casos únicamente de comunas y municipios del Frente Progresista, sino también de comunidades que hay senadores que tampoco por ahí están ligados directamente al gobernador provincial. Creo que tanto él, electo como corresponde, como nosotros, los 50 diputados que estamos acá, tenemos que tener el mismo respeto por las instituciones. Se hizo una aprobación sobre fin de año del proyecto 2021 del presupuesto, y en ese presupuesto había un compromiso de que al 20 de diciembre iban a estar las transferencias de gastos corrientes con las cuales los municipios y comunas debían hacer cargo de sueldos, en algunos casos, de los partes proporcionales de aguinaldo, en otras. Tres meses después, todavía seguimos esperando las respuestas y que se respete la institucionalidad de cada uno de los que fue electo en cada una de sus comunidades. Agradezco a la Cámara el apoyo y esperemos que este tipo de cuestiones en verdad se subsanen y empecemos a transitar una normalidad como cualquier democracia. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Proyecto de comunicación 42.225 del diputado... Ah, disculpe, tiene la palabra el diputado Busato. Ahora. Solo les pido que pidan la palabra con el botón. No, si la tengo pedido con el botón. Ah, no apareció acá. Disculpe, diputado. No quieren que hable más. Sí, simplemente, señora Presidenta, para dejar constancia del no acompañamiento del proyecto recién, nosotros entendemos y compartimos, diría, valoramos
el reclamo que se haga legítimamente. El diputado González hacía recién una apreciación respecto a la institucionalidad, el respeto de las instituciones y a la posibilidad de darle continuidad a algunas cuestiones. Yo le quiero recordar, en realidad, al diputado González, con mucho respeto, y al resto de los legisladores y legisladoras de la Cámara, que es el gobierno actual el que tuvo que, en medio de una pandemia, durante todo el 2020, en su primer año de gestión y en lo que va a este 2021, sanear prácticamente la mayor parte de comunas y municipios que se encontraban desfinanciados por la falta de cumplimiento del Fondo de Obras Menores de la gestión anterior. De hecho, en el caso de Sere, que es uno de los casos que el diputado hace alusión en su pedido de informe, el gobierno de Omar Perotti fue el que saneó la deuda que tenía la provincia de Santa Fe por el Fondo de Obras Menores 2017, 2018 y 2019. Hay inclusive obras que se adeudaron desde el año 2014 en algunos lugares de la provincia de Santa Fe. Pero además, digamos, nosotros hemos sido muy respetuosos de lo que se dice, cuando a veces lo que se dice inclusive no tiene ni siquiera fundamentación en la realidad. Hace poco escuché a un dirigente que puntualmente es el presidente de esta Cámara hablar de que nuestro gobierno es un gobierno que discrimina. Mire, señora Presidenta, es la primera vez que a partir del Plan Incluir la provincia está llevando un plan de obras y recursos a todos los municipios sin ningún tipo de distinción, ni política ni geográfica. De hecho, el Plan Able, que era un buen plan, que nosotros ponderamos inclusive políticamente porque era un plan de acceso a lo más profundo de las barriadas populares, fue declarado en la ley, en la justicia, inaplicable porque básicamente no contemplaba los trabajos que se hacían en las pequeñas comunidades. Y es el Plan Incluir, duramente criticado en esta Cámara de Diputados, duramente criticado por algunos dirigentes de la oposición, el que está llevando la posibilidad de que sin ningún tipo de discriminación, todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, los 365, tengan por primera vez el mismo acceso a la misma política de obras que realizan los municipios y comunas. Pero además, le quiero dar un dato contundente, digamos, ¿no? Fíjese cómo habrá estado distorsionada la palabra discriminación, que el último año de la gestión anterior otorgó el 88% de los fondos del programa de fortalecimiento institucional a las localidades administradas por el Frente Progresista. El 2% de esos fondos de fortalecimiento institucional, el 2% lo recibieron las comunas y municipios peronistas. 88% a 2 del fondo de fortalecimiento institucional que manejaba el gobierno de Miguel Lifshitz hasta el 11 de diciembre del 2019. Entonces, me parece que hay claramente, como pasó en el proyecto que votamos en primera instancia, un entremezcle de buenas intenciones, verdadero sentir federal, reclamo de los pueblos, con un intento de estigmatizar el gobierno provincial en la idea de que es un gobierno centralista, que es un gobierno básicamente que tiene olvidado al interior, que discrimina. Escuché con mucha liviandad decir que es un gobierno que hace caja, que tiene plazo fijo, que se olvida de la gente. Mire, la verdad, señora Presidenta, si hay muchas de las cosas que estamos votando en esta Cámara que tienen que ver con pedido de informe por falta de infraestructura en los hospitales, por techos caídos en las escuelas, por fuga de presos en las comisarías, es porque no hemos tenido la posibilidad todavía de remediar todas y cada una de las cosas que le damos de la gestión anterior. Nosotros preferimos hacer, no responsabilizar, pero no se puede tomar la historia institucional de la provincia a partir del 11 de diciembre del 2019 sin saber de dónde veníamos. Aciertos y errores tienen todos los gobiernos y el nuestro seguramente lo tendrá. Lo que está claro es que en el medio de un año electoral, saliendo de la peor pandemia que recuerda la historia de la humanidad, se intenta buscar en el gobierno provincial algunas de las cosas que no solamente no se han resuelto en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores, sino que además este mismo gobierno, que poco tiene que ver con algunos municipios y comunas por lo que se reclama, está empezando a resolver de modo histórico. Deudas del año 2014 tenían algunos municipios y comunas de la provincia de Santa Fe referidas a obras menores o a fondo de incentivo docente. 2014. Entonces, me parece muy importante que sigamos defendiendo a los municipios y a los pueblos del interior. También es importante que llevemos precisión en los datos y fundamentalmente una mirada que un gobierno, vuelvo a repetir,
que con aciertos y errores se está administrando la provincia a partir del año 2019, tiene una visión mucho más profunda del federalismo de la provincia de Santa Fe. Por eso, señora Presidenta, nosotros obviamente respetamos el proyecto del diputado, pero no lo vamos a acompañar. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado González. Gracias, señora Presidenta. Simplemente por algunos datos que tiró el diputado Busato, porque uno acepta el disenso de que no acuerde con un proyecto, le pediría que nos acompañe a la ciudad de Ceres para que vean la auditoría cuando recibe la intendenta Dupuy los 60 millones de pesos de los últimos dos años de deuda que dejó el intendente Camilo Busquet, presentados en la justicia, ¿no? Que lo diga Marcelo González, y que se fije por qué no recibían en el 2017, 18 y 19, porque no rindieron absolutamente nada de lo que tenían que rendir para volver a recibir fondos. Esto lo digo y lo ratifico, y están las puertas abiertas en la justicia, donde ya la intendenta hizo la presentación únicamente de los dos últimos años, 60 millones de pesos. Otro tema, Plan Incluir. Plan Incluir Departamento San Cristóbal. Tuvimos que hablar un funcionario de tercera línea del Ministerio para enterarnos de cuál era la forma de que podían ingresar municipios y comunas. ¿Sabe cuánto recibieron del año pasado en el Departamento San Cristóbal? 5. 4 comunas justicialistas, que son la totalidad, y una vecinalista. Se habían enterado, el resto no se enteró de nada, y nosotros tuvimos que recabar la información con un funcionario para que nos dieran los formularios y que todo el departamento San Cristóbal, porque está representado acá, si estamos hablando de a quién se le da y a quién no se le da, están los números a la vista. Lo invito también para que esta documentación, esto que estoy diciendo, se pueda corroborar si en el año pasado fue como estoy diciendo o no fue así. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Proyecto de comunicación 42.225 del diputado Palo Oliver y la firma del diputado Cándido Puyaro González, Basile, Bastía, Orsiani, Espíndola, Zen, Ciancio, Di Stefano, por el cual se solicita disponga la urgente reglamentación de la ley 14.002 de paridad que fuese promulgada bajo el decreto 2053/20, garantiza la participación igualitaria de mujeres y varones en los espacios de decisión y poder. ¿En consideración el proyecto? Aprobado. Proyecto de comunicación 42.372 del diputado Cándido, con la firma de diputada Di Stefano, Basile, Zen, González, Espíndola, Ciancio, Puyaro y Palo Oliver, por el cual se solicita disponga a declarar de forma inmediata la emergencia agropecuaria y o desastre por estrés hídrico, sequía en los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo, Caseros, San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San Martín y Castellanos. ¿En consideración el proyecto? Aprobado. Proyecto de comunicación 42.150, diputada Florito, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 42.242 de la diputada Espíndola, por el cual se solicita por intermedio del Ministerio de Salud disponga informar sobre distintos aspectos en relación a la vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Regional de Reconquista. En consideración el proyecto. Aprobado. Proyecto de comunicación 42.197 del diputado Gione, con la firma del diputado Argañarás, por el cual se solicita evalúe extender el horario de apertura y finalización de las actividades religiosas de 8 a 23 horas en iglesias, templos y lugares de culto correspondiente a la Iglesia Católica, Apostólica Romana y entidades inscritas en el Registro Nacional de Cultos. ¿En consideración el proyecto? Aprobado. Proyecto de comunicación 42.254 de diputado Basile y diputado Bastía, por el cual se solicita disponga reforzar la presencia policial y efectuar un plan de prevención activa en los extremos del puente carretero, conexión vial entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, departamento La Capital. En consideración el proyecto. Aprobado. Por secretaría vamos a dar lectura a las preferencias acordadas en labor parlamentaria. Las preferencias acordadas son las siguientes. El expediente 42.248 del diputado Real, preferencia para una sesión. El expediente 42.299 del diputado Palo Oliver, preferencia para una sesión.
El expediente 42.199, diputada Florito, preferencias para una sesión. Expediente 41.133, diputado Gione, preferencia para una sesión. Expediente 41.404, diputado Chumpitaz, preferencia para una sesión. Expediente 42.322, diputada Armas Velavi, preferencia para una sesión. Expediente 40.451, diputada Solá, preferencia para una sesión. Expediente 42.446, diputada Solá, preferencia para una sesión. Expediente 42.371, diputado Cándido, preferencia para una sesión. Expediente 42.198, diputada Florito, preferencia para una sesión. Expediente 42.387, diputada Florito, preferencia para una sesión. Expediente 41.895, diputado Basile, preferencia para una sesión. Expediente 41.942, diputado Basile, preferencia para una sesión. Expediente 41.931, diputada Armas Velavi, preferencia para una sesión. Expediente 41.441, diputada Armas Velavi, preferencia para una sesión. Expediente 42.188, diputada Armas Velavi, preferencia para dos sesiones. Expedientes 42.189, preferencia para una sesión. Expediente 40.345, diputada Granata, preferencia para tres sesiones. Expediente 41.135, diputada Granata, preferencia para tres sesiones. Expediente 42.419, diputada Granata, preferencia para una sesión. Expediente 42.200 de la diputada Bruera, preferencia para una sesión. Y expedientes 42.463, diputada Donet, preferencia para una sesión. El expediente 42.257, diputada Donet, preferencia para una sesión. Y el expediente 42.256, diputada Donet, preferencia para una sesión. Ponemos en consideración lo acordado en labor parlamentaria. Aprobado. Y lo acordado en labor parlamentaria es que el expediente 42.379 del diputado del Frade pase a archivo. El expediente 42.410 pidió el diputado Farías que pase a archivo. Y el mensaje del Poder Ejecutivo 4903, que es el expediente 41.311, que pase a obras públicas, presupuesto y hacienda y constitucionales. Ponemos en consideración lo acordado. Se aprueba. Tiene la palabra el diputado Puyaro. Muchas gracias, señora presidenta. Es para pedir dos cambios de miembros del bloque de la Unión Cívica Radical de comisión. Por un lado, en la Comisión de Transporte, el diputado Fabián Bastía la va a dejar y la va a cubrir la diputada Jimena Sen. Y por otro lado, en la Comisión de Juicio Político, yo que soy integrante hasta este momento, pido una licencia y un reemplazo para que me cubra la diputada Georgina Orsiani, para que el posible trabajo que puedan tener en la labor de juicio político en función de una presentación que se hicieron dos ciudadanos en el día de hoy sobre el ministro Sain, no tengan ningún viso de dudas de lo que pueda ser mi participación en la misma. Así que entendí y entendimos en nuestro bloque que lo mejor era que yo dé un paso al costado mientras dure el potencial juicio político en esta comisión y de esa manera ser reemplazado por la diputada Georgina Orsiani. Muchísimas gracias. Ponemos en consideración. ¿Se aprueba? A continuación, vamos a tratar las preferencias acordadas para la sesión del día de la fecha. El listado de preferencias acordadas. El listado, el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y 4 no tienen dictámenes de comisión. Punto número 5 es el proyecto de comunicación 41.211, diputado del Frade, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 41.481, el diputado González, conjuntamente con la firma de Sen, Orsiani, Basile, Cándido, Bastía, Espíndola, Ciancio, y el proyecto de comunicación 41.803, del diputado Gione, por el cual se solicita disponga informar si faltan anticonceptivos hormonales inyectables en los efectores públicos de salud. En consideración los proyectos, aprobado. Proyecto de comunicación 41.927,
Este es el punto 6 del listado. Diputada Peralta, por el cual se solicita disponga a gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional para que los medios públicos nacionales emitan en vivo y en directo las audiencias desarrolladas en el marco de las reuniones del Consejo Federal de Hidrovía. En consideración el proyecto. Aprobado. Punto número 7 es el proyecto de comunicación 41.977 de la diputada Florito, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 42.026 de la diputada Donet, por el cual se solicita disponga informar con cuántos profesionales cuenta el Centro de Salud Juventud del Norte de la ciudad de Santa Fe. En consideración el proyecto. Aprobado. Y el punto número 8 es el proyecto de comunicación 42.006 de la diputada Inés, que lleva adjunto el proyecto de comunicación 42.066 de la diputada Peralta y el proyecto de comunicación 41.738 de la diputada Di Stéfano, por el cual solicita informe en relación a la situación ambiental de la empresa Petrolquímica Bermúdez, departamento San Lorenzo. En consideración el proyecto. Aprobado. Orden del día. A continuación vamos a dar tratamiento al orden del día y por secretaría se va a dar lectura. Tiene la palabra el diputado Farías. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Es para proponer que se aprueben en conjunto los dictámenes que figuran en el orden del día del asunto 1 hasta el asunto número 46. En consideración la moción del diputado Farías, aprobado. En consideración el orden del día, aprobado. Vamos a dar lugar a continuación a las manifestaciones. Hay un pedido de palabra de la diputada Lorena Ulieldin. Diputado Ulieldin tiene la palabra. No puede activar el sonido. Si está de acuerdo, diputada, le damos la palabra al diputado del FRADE y a continuación usted puede hacer uso de la palabra. Gracias. Diputado del FRADE. Gracias, señora presidenta. Simplemente para hacer un llamado de atención a todo lo que está ocurriendo con los sectores trabajadores de nuestra provincia. En estos días, la Unión de Comerciantes e Industrias del poderoso departamento San Lorenzo ha pedido al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la provincia que trate de desactivar los piquetes que va a generar la CGT San Lorenzo en reclamo de los 73 despidos de las familias que se quedaron sin trabajo por decisión de la empresa Bugatti, que se tomó desde Reconquista. Ese pedido nos hace acordar mucho a lo que había hecho esta misma empresa, esta misma asociación de empresarias, poderosísima, insisto, porque están las grandes exportadoras allí, allá por el año 1997, en donde además de pedir la represión, le había pedido a los grandes medios de comunicación, siempre muy obedientes a las pautas publicitarias, que silenciaran las protestas de los trabajadores. Y allí lo que queríamos hacer mención nosotros, especialmente desde las comisiones de asuntos laborales, del seguimiento del caso Vicentín, que en el caso Bugatti son 73 familias cuya antigüedad promedio es de 25 años, con una edad promedio de los trabajadores que supera los 40 años. La gente está desesperada, no sabe bien qué significa la palabra futuro, y es indispensable entonces que el Ministerio de Trabajo de la provincia tome directamente injerencia en esto para darle un abrazo desde el Estado, ya que el poder de lo que tiene enfrente es muy duro. Seguramente en las próximas horas la CGT San Lorenzo va a estar declarando un paro de actividades en solidaridad con la gente de Bugatti. Bugatti no es cualquier apellido tampoco en la provincia de Santa Fe. Daniel Bugatti hasta el año 2018 era el presidente del directorio de Vicentín. La familia Bugatti, la familia Paduan, la familia Nardelli, la familia Vicentín.
Son 129 integrantes que tienen solamente 530 millones de dólares en su haber. Dejar en la calle a gente con más de 40 años pagándole el 20% de la indemnización es una provocación, es un acto de violencia empresarial contra las familias trabajadoras. Por eso pedimos encarecidamente al gobierno de la provincia que a la hora de ser susceptible al reclamo de las empresas para reprimir a los trabajadores, no lo haga. Tiene que estar del lado de los más castigados, de los que hoy no saben bien, insisto, lo que aparece como significado en la palabra futuro. Y en función de esto también queríamos hacer mención a los que nos pidieron las 19 personas despedidas por la firma Onda Guerrero, también de la ciudad histórica de San Lorenzo. Fueron despedidos, están en una especie de libreta negra, en donde por protestar ahora no los toman en ningún otro lugar. Y efectivamente estas cuestiones que están sucediendo hoy parecen más de la década del 90 que del tercer milenio. Por eso es imprescindible, insisto, tratar de que el Estado provincial, reivindicando su origen justicialista, defienda a los sectores trabajadores. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada del Frade. Bueno, se han tomado por Secretaría de Registro de las Inasistencias. La diputada Ulieldin no se volvió a conectar, así que vamos a dar por finalizada la sesión. Gracias. Bueno, nos vemos.